Yo metilo todo. La base. Ahí está. What the fuck, a mí me estaba asustando. No, otra vez. La base de datos de virus. Tengo que cambiar todo, amigo, lo de las suscripciones. No puede ser que no me dé cuenta cuando me cos. Nahuel Zapata regaló un sub. Mira ahí, Nahuel Zapato. Roberto BM26 se suscribió. Ian también, muchas gracias. Guacho, Facu, Nahuel. Son todo crack acá, loco. Miltote también. El toco voy, guacho. Sí, me hicieron acordar el toco y me voy. El toco y me voy. Ya cállate, por favor. No, estoy blanco, amigo. Otra vez blanco. La concha de tu hermana en el banco. Mira qué rimita que te hizo. Bueno, nos vemos. Liquitilla se va a la concha de su madre. Viene Astilla y yo me voy a empastillar. Ahora sí, líder supremo de las Sí, soy el del agriculturas. top 1 y 2 de tu juego. Buenazo, y Clotis ya palmó, dejó $2 de herencia. No, ¿Qué me onda, la bro? conté que la Clotis dejó re poco, alta ratona. Bueno, guacho, bien ahí por jugar tanto el jueguito, alto crack. ¿Qué onda, brother? ¿Qué haces, hermano? Todo tranqui, me llevo tu auto, ¿eh? No, no, déjalo ahí. Mentira, joda, rey, joda. Mira la que pegué. A ver. Mirá, hoy gente me ya entraba re mal, ¿viste? Mirá, gente, la que pegué hoy, la verdadera vuelta pegué hoy. Ratatata. No, no la tengo acá. No, 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 no la tengo acá, jefe, después te la muestro. Oh, ¿qué? ¿Cuál era? Una camionetita que derrapa como un trompo, más o menos. ¿Sabes cómo se llama? Yosemite. Uy, ah, la que querías, boludo. Sí, 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 pero, sí. tuñada full, full, ¿eh? Es épica esa. No ¿Cuál es sabe lo que gira. la de afuera o la de acá, la nacional? La de afuera. Uf, esa está La que tiene el zarpada. motorcito, sí. ¿Vos sos Luke o sos el Sí, del soy Lux. hospital? Siempre te confundo con los dos. No, no, acordate de la Solstar. Olvídate, después te hago el encargo. Digo, ah, pensé que me decía la del asesinato. Ah, bueno, no dije nada, jefe, no dije nada. Nos vemos, compa. Lo vemos, amigos, chao. ¡Ah! Si la fama te detecta, yo soy listo. Yo estoy listo. No me la conté, no me la conté, jefe de jefecito. ¿Qué mierda anda pasando por acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 55 muertos. ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ORG. ¿Fuiste vos? Sí, fui yo. Bueno, entonces te ayudo, gato, porque vos sabés que vos sos recompa. ¿Qué onda ustedes? Andaban hablando mal de mi madre, giles. Estamos heridos. Che, Doc. La rompí el corazón. Y bueno, Che, ¿qué pasó afuera que hay una lluvia de cadáveres? Muchacho, ¿alguien sabe? no tengo idea. Caballeros, ahí mi compañero los va a atender, ¿sí? Yo no estoy en servicio. ¿Cómo No andás, puedo, no tengo las Charlotte? herramientas ahora. Charlotte. Ah, ¿no sos Charlotte? Charlotte, No, Charlotte, ah, pero te dice, veo una mamita. travesti. Bueno, dijo Pensé que era Maxi que me Charlotte. atiendas. Oh, ¿qué No, pasó? no. Pará, ¿Qué ¿vos pasó, también a Benny? Charlotte la ves como un Una travesti? Seguramente. A Charlotte yo Charlotte, la veo como Vanessa. travesti. Vení, Yo también, vení. seguramente soy más piola, Posta, pero pero a esta ahora también la no. veo travesti. No, yo la veo bien. En vez de ultra travesti sería una combinación de las Bebé, dos. Ultra besti. Tum, el tum, bebé bien fachera. yo la veo terrible cachorra. Sí. No me la conté que está la doctora número uno del país. ¡Oh, hola! ¿Qué ¿Cómo hace la estás? doctora? ¿Todo ¿Todo tranca? bien, Eddie? Todo Todo piola. tranca. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, todo bien. Está bien, está bien. Me Che, alegro, ¿qué onda, che. Eddie? ¿No se puede sacar ese camión de ahí? ¿Cuál? Ese. ¡Ah! Usted está hablando Mira, con el eso te quería sujeto preguntar, ¿qué indicado, onda todos los jefecita. vehículos estos? Están Sí, todas las sí. ambulancias. Power Magnetics. Che, ¿qué onda esto? Usted habló con el sujeto indicado, jefecita. No me la conté que estoy en esa. Olvídate que se paró el Voy tiempo. a, claro.
No me la conté que hice la de Matrix, ¿eh? Me parece que hice la de Matrix, jefa. Che, estoy haciendo la de Matrix, ¿eh? La de Matrix, sí. No, y cuando hacé la de Matrix tampoco se fue de confiscar, ¿eh? ¡Oh! ¡Opa! ¡Opa la piputi! No, olvídate. Estoy re Matrix, ¿eh? Parezco mi papá en la esquina con los pibes. Uy, no me la conté que estoy durísimo. La roca un por otro. No. A ver, no, para no, que no uso puede, la no pistola de rayos confiscadores. No, tampoco. Concha la mierda. ¿La mierda todas las ambulancias? Che, ¿qué onda todos esos cadáveres? ¿Quién se piensa que puede matar a tanta gente en la puerta del hospital que no sea yo? No sé. Creo que tengo competencia. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está matando gente en el hospital, rey. Ese yo no más puedo hacerlo. Nos vemos, Anastasia. Nos vemos. Anastasia. Anastasia para mi corazón. Porque me lo deja dormido, bebé. Dormido el corazón, despierto el cabezón, decía mi abuelo. Antes de violarme. Vamos a sacar la de Trompito McLean, Ryan. Uy, no me la conté que lo mandara a Yucheshi. Nosotros vamos a quitar. Mira, tú tenés fierro. ¿Qué es esa pregunta, jefe? La pregunta del millón, esa se contesta sola, líder. Se contesta solísimo. Oye, ya que me la chocó, ¿me la puede arreglar, por favor? Sí, jefe, sí. Porfa. A ver, no, yo te digo qué tiene. Dólares, ¿no? A ver, la veo por ahí un poquito fallando, ¿sabes? A ver, yo te la verifico, caballero. No, es justo eso lo que tenía, no te la puedo creer. Ay, está difícil esto, jefe, Sí. Le deschavetaron el eje tridimensional en un ángulo de 180 grados, caballero. A la verga. Tiene deschavetada la clavícula tridimensional, Y esto... Pero eso tiene solución. A ver, pará, yo te digo. Espera que llame un experto. Hola. ¿Qué hago cuando se deschaveta la clavícula tridimensional? Ok, un poco de aceite de rana calva en las ruedas. Ah, listo, ahí está, ahí me dijeron. Tengo que echarle un poco de aceite de rana calva en las ruedas y agarrarle el ángulo llano y tratar de hacerle un 100% obtuso. No sé si me entiende, caballero. A ver. Sí, a la perfección, le entendí totalmente. Ok, listo, yo creo que con eso va, Mancame que te la limpie un poco. Dale, master. Piquiti, piquiti, pu. Sí, sí. Mira, son 3 millones. Encerar. La vaina esa del sapo calvo no se consigue, ¿oíste? Esa vaina no joda. Mira, yo estoy hablando con el dueño del circo, no con los animales. ¡Opa! Bueno. ¿Cuánto le debo? ¿Te hago la facturita, monstruo? Dos lucas. Verga, ¿cómo que 2 lucas? Y sí, vos te pensás que el eje tridimensional se consigue acá, tengo que viajar 3 dimensiones para conseguirlo. La misma, el mismo nombre del producto te lo dice. Pero está bien. Me lo facturé. ¿Tenés 2000? No, pero no me va a hacer la factura por 2000. Es que son negociables, pero usted no me negoció, así que le voy a hacer la factura por 2000. No, pero se la pago en cuotas. está bien, te la dejo a 1500, ¿qué te parece? Te hago un descuento amistoso. Pero en 10 cuotas y sin intereses. Está bien, 10 sin intereses, pero me la pagás. Ahí te la mandé, jefe. Cuando quiera un mecánico que no sea garca como todos los mecánicos que hay que te cobran 200 pesitos pero no te cambian nada, vos me llamás, Porque yo aún la veo. Dale, master. Nos vemos, jefe. Ojo a la chica, ¿eh? Si la fama no te para pan, yo estoy listo. Mirá la que pegué, compa, esta es la que pegué. ¿Qué onda? La verdadera vuelta. ¡Ratatata! Lo que sí que se maneja para el orto. ¡Uy! No me la conté que te choqué. ¿Te gusta esta? Excelente queda, boludo. Mirá esta, ¿eh? ¿Sabes cómo me dicen ahora por la ciudad? ¿Cómo? Huracán de facha. Pero no es nada. No es solo un apodo, es la realidad, mirá cómo giro. A ver. ¡Woo!
¡Oficial! Deténgase a la derecha. ¡Me chocó la nave, oficial! ¡Usted sabe lo que costó mantener esta nave! ¡Deténgale a la derecha, dije! ¡Pero yo no me detengo a ninguna derecha, oficial! ¡Esto termina los tiros! ¡Oh, no, amigo! ¡Esto es re difícil de manejar, la concha de tu madre! Y si termina los tiros, pues le damos, ¿qué le más? Le damos, mirá, no me alcanza ni a palos y la tengo retuñada la jipeta, rey. Mirá, doy una vueltita 360 grados para boludearlo. Es un giro de 180. Mirá, me está reportando el gato. No. Mira, ya son dos las que nos siguen. Mira. El trompito McLean no para, jefe. Correte. Agarras a la derecha, ¿verdad? Dale que se pudre. ¿Qué esconde las armas? ¿Qué voy a esconder? Mira. No, hizo la misma que yo, ¿eh? No me la conté que estamos por el lado de la comisaría. Olvidaste que lo dejé atrás, ¿eh? Está jugando la rayuela el gato. Acordate que esta es la irrompible. Con esta no me alcanzan ni de coña. No, ¿qué dije? Estamos bien. Dale, que mientras él se le rompe la patrulla, yo te inflama. ¡Mira! ¡Que me cerró! ¡Se cerró! ¡Olvídate, jefe! ¡A mí no me atrapan, gato! ¡A mí no me atrapan! ¡Uy, una Mary! ¿Una Mary Poppin? ¡Mira! ¡Oh! ¡Va rápido, más goloso! ¡Rápido y goloso 4, oficial! ¡Usted no me alcanza ni a palo! ¡Amigo, con esta! Dale que le escurrió Johnson. Decime para dónde ir. Seguí, yo te marqué, amar, una avenida. Avenida siempre iba a 742, olvídate. Por eso. Dale que vamos rápido. A la derecha, ¿quién es lo que viene? ¡No! ¡Ah! ¡Corre! ¿Para qué? ¡Corre! Te rodillas. No, me la conté que me agarraste de espalda, rey. De rodillas. Me acaban de robar. Mirá, me robaron la camioneta. Mirá. De rodillas. Caballero, de rodillas. Está bien, jefe, pero mirá cómo me robaron la camioneta. Yo era solo un cómplice. Sujeto bajo custodia. Descienda al vehículo, caballero. Dale, loco, que es un rufián. Loco, agárrenlo, loco, no sean corruptos. Mirá cómo me robó la chata. No me apunté, que no estoy haciendo nada malo. Descienda al vehículo con las manos arriba, es una orden. Mirá cómo me roban, loco. Me roban la chata. Descienda con las manos arriba, es una orden. Calmate, me estoy quitando el cinturón, que tiene problema. Aquel está re juguete, mirá. El Calvito López. Digo lo de la familia López. Pues a mí ya, mano, si no estoy haciendo nada, yo no me voy a arrollar ante ti. Se paró de manopla, dice. No me la contás más. ¿Se puede saber por qué me detiene, oficial? Revisa el vehículo. ¿Se puede saber por qué me detiene? Huida de la justicia, caballero. ¿Pero huida de qué? Yo estaba probando la chata nueva, caballero. Sí, me di cuenta. ¿Anda rápido o no? No me di cuenta que me estaba haciendo la policía. ¿No? ¿Me hubiese tocado bocina? ¿Qué crees que te diga?
Y iba con piloto, cuando se pararon me paré, ¿qué iba a hacer? Me lanzo. Me hubiese tocado, ¿cómo se dice? La bocina oficial, yo bajaba de una, si yo respeto a los oficiales. Y yo no me voy a lanzar 300 kilómetros. Le pasé por al lado, le dije que se detenga, me chocó el auto y se escapó. Venga, no, lo de se escapó es mentira, venga por acá, es una total mentira. Multa por mentiroso, ¿eh? Ay, but. Señor Carter, está resarpado no, usted. No hay nada que hacer, caballero. ¿Cómo Carter? ¿Cómo Carter? Ah, bueno, disculpa, Price. Está re bien cualquiera vos, Price. ¿Cómo Price? ¿Y si vos sos Price o no? ¿Cómo era el otro negativo. Colorado, el más puto de los tres? ¿Cómo se llamaba? Ay, me olvidé, amigo, el nombre. Pero no creo que seas ese. Porque te estoy viendo con pelo negro ahora, así que... ¿Me puedes explicar qué hacía con el sujeto de esa camioneta y no lo detuvo en ningún momento? Somos amigos, ¿qué quiere que haga yo? Que lo mate para bajarlo, decía que se pararía y no lo, ni sabía que lo están siguiendo. Ah, tampoco se dio cuenta que lo estaba siguiendo desde el garage. Que me puso a tres veces una vuelta en 360 grados en el lugar. Y pero estábamos probando la driftera McLean, claro. Jefe. Mirá, yo, y a usted le parece una buena manera, escucha. ¿Le parece una buena manera de probar un vehículo? Y yo te voy a decir una cosa, la manera que él haya usado para probarla está bien, porque por algo es mecánico y por algo sabe de auto. Entonces, si él tenía que hacer esa vuelta era para probar si lo que le había arreglado funcionaba, para que no se mirá si me estaban cagando, ¿sabes lo que está un tuning ahora? 120 lucas. ¿Usted le parece que eso está bien? ¿Qué está bien qué? La manera en que probó el vehículo. Y por lo menos no se lo estaba comiendo, ¿no? Cada quien prueba sus cosas como quiere. ¡Olvidate! ¡Excelente! Ah, me dio bocadillo, hermano, de mire, ¿me van a dejar aquí tirado? ¡No! Tenés que llevarme contigo. ¿Para dónde me vas a llevar? Por lo menos quedarme tirado por allá. Negativo, está fuera de servicio, pides un taxi. Oh, pero si la camioneta me dejó comenzar de tu. Caballero, ¿me escucha? Lo escucho, jefe. Bueno, ¿por qué hablas así? ¿Qué onda, Rey? Perfecto. De momento estás siendo detenido por huir de la justicia. Otra vez vos. ¿Yo? Yo nunca huyo. Sí, sí. Yo siempre le pongo el pecho a la bala, Rey. Decí que no lo vi al que me agarró por atrás porque lo bajaba a los tiros. ¿Ah, sí? Mentira, chistecito para aflojar un poco, para romper hielo. Perfecto. Bueno, le comento que tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podré ser utilizado en su contra. No tiene derecho a un abogado porque fue a agarrar un delito fragante. Tiene derecho a comida y bebida, asistencia médica en caso de que la necesite por parte de un profesional. Y una llamada telefónica que dura un máximo 2 minutos. ¿Entendió su derecho? Pará, pero... No entendí bien la parte... La última parte. ¿La policía sabía que Asunto Secreto le iba a atender una trampa? ¿O todos pensaban que Mike era el heredero de la familia Jefferson y que Jefferson iba a hacer nada al respecto para controlar su herencia? ¿Entonces? Hasta esa parte llegué. No vi lo otro. No, pero nunca hablé de ningún Jefferson ni nada por el estilo. Ah, entonces me parece que no le está dando pelota, oficial. Mil disculpas, ¿eh? Tengo un poco de déficit de atención. Bueno, ¿los entendió lo derecho? ¿Quién es derecho? Yo soy zurdo, capo. Cuando quiera partidito, pensá que no. Perfecto. Se lo leo nuevamente. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga por ahí será utilizado en su contra. No tiene derecho a un abogado porque fue agarrado un delito fragante. Tiene derecho a comida y bebida y asistencia médica en caso de que la necesite por parte de un profesional y un llamado telefónico que dura un máximo de 2 minutos. Ok, ¿me puede decir su nombre, oficial? Ya me conoce. No, pero lo veo con pelo negro y no sé si es usted. A ver, ¿quién cree que soy? ¿El que se la ponen hasta el cuello? Justamente ese no. Ah, no, entonces me confundí. El otro era el que se lo coge el camello. Tampoco. El que es un plebeyo. Tampoco. El que se peina para adentro el cabello. Tampoco. El que su culo tiene mi sello. Menos todavía. El colorado mufa hijo de mil putas. Tampoco. Ah, no, ese no, porque le veo pelo de todos colores. Ahora RGB su pelo más o menos. Está bien. ¿Y tengo derecho a mostrarle la foto de un tal colorado puto violando a un vagabundo? ¿Para que me deje libre? Si la tiene, quédesela, no la necesito. Está bien. Por ahora me la quedo porque la voy a gastar cuando la necesite de verdad, jefe. Ah, perfecto. Ahora nada más, estaba haciendo mi trabajo de mecánico. Vos sabés, guiño, una cosa lleva a la otra. Pintó el trompetín, el trompo McLean ahí en el medio de la avenida. Y me atrapaste porque derrapa mucho, si no sabés cómo me escapaba, ¿no, loro?
No, porque no se va a manejar. Por ¿qué eso no voy a saber manejar, gato? Te hice un 360 revoludeándote, gato. Decí que me quedé de trabajo. Contra la pared, por favor. Está bien, loco. Está bien, loco. Ah, mirá lo que tenemos por acá. ¿Qué tenemos? Yo habría sacado el arma hace rato ya. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Me llegó un mensaje, Doc. ¿Puedo atenderlo? No, negativo. ¡Mira qué puto! ¿Qué cosa? ¿Esto no tiene nada? Reportado, gato. ¡Buah! Me sacó la pista. Yo no te la puedo creer. Perfecto. A veces que se la gorra sin ni siquiera le pido el DNI. ¿Cómo? Ya que se la gorra y los lentes, ¿eh? ¿Cómo me ve usted, oficial? Con el pelo negro. ¿Y la cara blanca? Claro. No me la conté. A ver si me saco el pantalón. No, no, ¿te romperías ese pete? A ver ahora, ¿qué te quito? No, no, seguís blanco. Bueno, te iba a colocar las multas por lo sucedido. ¿Por quién? Por lo que hiciste. Yo no conozco a ningún sujeto llamado lo que hiciste. Yo solamente fui una cruel víctima de abuso policial, jefe. Ah, ¿sí? Sí. Mira vos. ¿Y quién fue? El señor Jefferson. Te estaba contando la historia ahí en el auto y vos no me diste bola. Ah, a ver, seguime contando, dale. Ah, pero ya me lo olvidé ahora. Tengo que inventar otro. Ah, perfecto. Y a ver, invente. A ver, bueno. Yo iba caminando cuando de repente, pum, me la cruza tu guacha. Le digo, aguantá, 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 que vos estás con Argüello, le digo. Ay, no importa, señor Eddie. Quiero toda su gran pena en mi boca. Yo le dije, no, no, pero yo respeto al oficial. El oficial me chupa las bolas, me dijo. Pero usted no tiene bolas, señorita. Y se empezó a trabantar con la ¿en serio? Con la banana. ¿Sabes qué me pasó el otro día algo parecido? Yo le dije, pará, ¿qué hace Locatelli? Oh, señor. No, jamás me había sentido tan viva, me dijo. Y ahí la maté. Ah, ¿y la mataste? Sí, sí, la maté. Ah, mira. La maté de amor, jefe de amor, la maté de amor. ¿Sabes que el otro día una señora con rasgos asiáticos también, no sé, se sentía mal? ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Se arrodilló a pedirme perdón. ¿Ah, sí? Sí, sí. Nos reparamos de mano, corta, gato. ¿Qué onda? Nos reparamos de mano, ¿qué onda? ¿No se volvió a pegar? No. No te voy a volver a pegar. Jamás le pegaría a un digno oficial. Solo te empujé un poco. Es perfecto. No, no. Error de músculo. ¡No! Está buena esa. ¡Oh! Amigo, está re rota la macana esa. No me la conté que necesito una. No me la conté que necesito una ya mismo. Le hago la del zombie hasta que no se dé cuenta y me escapo. Me escapo, me escapo. Le hago la del zombie y me escapo zombie. La 13, 14, 14 y 16 le hago. Ay, ay, ay. Te dije, no me volás a pegar. Yo te avisé. Date vuelta, Arguello, dale, 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 dale. Date vuelta, que me escapo como un zombie, vos sabés. No va a ser fácil así. Que vos me pegues. Uy, se acostó a dormir. Pobrecito, estaba con sueño. Dale, gato, dale, gato. Andate, gato. Dale que te habla el zombie, te pensás que no. ¡Cerebros! 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 ¡A mimir! ¡Cerebros! ¡Ah! ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! El sujeto sería un zombie. ¡Al hueso! ¡Cerebro! Boy. ¡La concha de tu madre, Bob Esponja! ¡Déjame salir, gato! ¡Tengo que comer! Va a tener que esperar ahí adentro. Tengo que comer cerebro, gato. Va a tener que esperar ahí adentro. Da, gato. Dame un cerebro, Gil. O no tenés pedazo de tonto. Dale, gato. Pasemos un pedazo de cerebro, compa. Soy un zombie re buena onda, yo, jefe. ¿Qué onda? Che, no bardeen al güello, no sean pelotudos, gente, ¿eh? El que bardea al güello es un chupapija y lo baneamos del chat. Primera si vemos a alguien bardeando al güello, no lo puedo creer. Lo baneamos del chat. Mirá, ahora decí eso. Tu chica sabe cuántas veces vio un zombie, ¿no? El que tengo muerto entre las patas. Ah, mira. Pedazo de gato. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, ¿eh? Yo tengo una... Conozco una china que... ¿Puedes creer que se comió un bebé? ¿O algo parecido a un bebé? Ah, puede ser su bebé, el güello. No había perdido un bebé. Usted capaz que se lo comió a la china. No, porque pesaba y tiene el mismo tamaño que un bebé de 3 meses. Ah. Bueno, qué lástima que vos no sabés lo que un bebé de 3 meses porque vos lo perdiste apenas nació. Reverdel. Un zombie chistoso. Me abrí la puerta, jefe. No. Boy. Cerebro. Parece que el dueño de ese cuerpo no tenía, ¿eh? Sí, no, por eso pido, pelotudo. Si no, andaría pidiendo, ¿sabe qué? Me como el del dueño. Oye, que soy zombie, pelotudo. La concha de tu madre. No. ¿No lo viste a Leon? ¿A Leon por acá? Ese gato me mató. ¿A quién? Leon. Leon Kennedy. Leon Resident Evil. Ese gato me mató. Anda matando zombies. ¿Y qué se piensa? Que es más inteligente que yo. Lo llevo a cruzar y le rompo la cola de toque. Olvídate. Pedazo de gato este Leon Skywalker. ¿Qué onda? ¿Vos viste The Walking Dead? ¿Te viste The Walking Dead vos? Sí, me dice Enrique a mí. Bueno, yo no me la vi. Así que me van a tener que contar capítulo por capítulo de qué se trata para desaburrirme, ¿ok? Perfecto. El hijo se cogió a la madre. Y al chino le explotaron la cabeza a batazo. De piola. ¿Y a tu mamá qué onda? ¿Quién se la coge? Aparte de yo. Eso me coge. ¿Y? ¿Qué no hace el zombie? Preguntale a tu germen si coge el zombie. Che, ¿está Machete cerca? Mirá. No. Mirá arriba, lean arriba. Rodrigo López Machete. Le da una licencia de abogado perfectamente falsificada. Mi debilidad. Revisa el carnet, saca la tablet. ¿Qué nombre indicaría el carnet? Indicaría el nombre Machete. Abogado de edificio. Viene Machete. Che, tengo abogado, loco. Vino mi abogado, el abogado del zombie. El abogado del sujeto, en realidad, ¿no? El cuerpo del zombie. Ah. No tiene derecho un abogado, fue agarrar un triste fragante. ¿Qué es fragante? Con las manos en la masa. ¿Qué te pensás que soy panadero, pelotudo? Déjame entrar al abogado porque te arranco los mordiscos en el cerebro, Gil. ¿Qué onda? A ver, inténtalo. Ah, mirá, te hace piola con un zombie, ¿no? La concha de tu padre. Vení, entrá, ven quién es más malo. Ahora déjame salir y vemos quién es más malo. Yo hablándote de afuera, ¿qué te parece la propuesta? No. Mira lo que puedo hacer. A ver. Pues ya no me sale, compadre. ¿Qué era? Cogerme a tu señora, pero justo se fue. No. Qué desubicado. No sabes qué aprendí a hablar bien, zombie.
No sabes qué rápido que va la colorada, hija de puta. Es la para de pecho mejor que vos, imagínate. Ah, menos mal que no es colorada. La colorada es la médica, igual. Sí. La médica porque me revive el muerto, que tengo entre las patas. Yo creo que una médica china que hace lo mismo. Ah, puede ser que sea tu vieja. Pero no, ella se encarga de hacer el pozo y yo entierro el fiambre. Allá le entierran el fiambre. ¿Sabe a quién? A la Agustina. ¿Cómo? Que te lleno el culo de orina. Era re bardel. No, no, eso no me gusta. Que no te va a gustar, gato. Si te tiraste en la cabeza la bandina, te la puedo seguir todo el día, ¿eh? Colorado, hijo de puta. A ver, ¿cómo sería? Hasta que llegue el médico. Hablo con el zombie. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sí, dale, dale. De una. La hacemos, ¿eh? La hacemos. La hacemos de una, jefe, olvídate. Es por ahí. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no la vamos a hacer? La hacemos de una. Vale. Vale, que la hacemos. Vale, que la hacemos. Vamos, Newell, loco. Vale. ¿Qué pasó con Newell? A ver qué pone, machete, coloca su dedo en la huella de tirar borrada por un sacapuntas. Coloca el otro dedo con la huella de tirar destruida por una goma de borrar. Ábrelo por si lo baja. No viene más lo que médico. Me pone el huello. Barra PM 446. Para que me parece que está viendo el abogado del sujeto, Ah, ¿sí? Sí. Loco, tengo derecho a defensa yo, la concha de tu madre. ¿Cómo hago yo? ¡Boca la concha a tu madre! ¿Qué decís, la concha tuya, forro? ¡Boca la concha a tu madre! Anda para allá, anda para allá. Anda para allá, anda para allá. ¡Boca la concha a tu madre! Ay, no me mostré la porra, Arguello, que me vuelvo loco. Hermoso. Métase ahí. ¿Para dónde me metí? Pinche de club, es usted zombie. Yo soy de River hasta la tumba, jefe. ¿De qué? De River. No. Muy bien. ¿Qué voy a hacer, River? Pelotudo, gallina puta, la concha tu madre. Te ganamos en 1975 con el gol de Batistuta ahí, con la raqueta de tenis. Le pegó, pum, al ángulo, rebotó 5 veces. La agarró Maradona, se la pasó a Clemente Rodríguez. Clemente Rodríguez salió a Guido Casca. Guido Casca se cogió a tu mujer, colorado, la concha de tu madre. Déjame salir que tengo cosas que hacer. Dale, 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 algo. Te voy a hacer cosas de zombie. Mi agenda de zombie está llena, aquí. No entendía nada de fútbol, ¿no? Nunca en mi vida vi fútbol, amigo. O sea, posta, hablando posta, no soy de ningún cuadro. O sea, nunca en mi vida vi fútbol. No entiendo nada. River, vos sos de Boca, yo soy de la Fe. La Fe de Almirante, yo soy de Newell. Esa es la única canción que me sé, jefe. La única canción que me suena. Negativo, no tiene derecho al abogado, sujeto. ¿Qué no, gato? ¿Qué no voy a tener? ¿Qué no voy a tener, gato? Si no hice nada, gato, la concha de tu madre. Negativo. ¿Qué negativo, gato? ¿Qué negativo, loco? ¿Cómo? Vos te tenés que ir preso, loco. ¿Cómo le va a matar a un sujeto, eh? Sujeto lo único que te dijo es que se cogía a tu mujer y que era su colorado petro hijo de mil putas y escapó de la justicia. No tenía derecho a matarlo. Yo no maté a nadie. ¿Qué no lo va a matar, loco, si yo soy el zombie del sujeto? River, vos sos de Boca, yo soy de la Fe. La Fe es de Almirante, yo soy de Boca. Dale, gato, abrime. Dale, dale, dale. Dale, pa, dale, pa. Tengo que hacer la del zombie, gato. Tengo que hacer cosas de zombie. Decí que no te puedo pegar zombie, porque si no era pollo, me escuchaste, ¿no? River es de Almirante, yo soy de Boca. Boca es de Almirante y yo soy de la Federal. Quiero que tú seas un... Bueno, está bien, jefe.
Me parece que el zombie no tiene pulso, ¿eh? Oh, en paz descanse. Nos vemos, jefe. Nos vemos en el más allá. Espero verlo en otra vida y recontra cagarlo a tiro. ¿Me escuchó, no? ¿Me escuchó o no me escuchó? ¿Qué le pasó ahí? Soy un zombie, loco, soy un zombie. El cuerpo de este sujeto ya no está con vida. Ahora soy un zombie. Olvídate, amigo. Apreto la E, no viene más. Me comí el verdadero pecado, amigo. Perdí todo. Pero bueno, no venían más los policías. A parar a la comisaría. A parar a la comisaría. A la comisaría. A parar a la comisaría. Tatara, 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 tatara. El J, tipe de un dólar. Viene ahí el J, ¿eh? El J. Martín también se suscribió, gracias. Uy, amigo. Me olvidé por dónde salgo, boludo. No, no, está terrible. ¿Le debo algo, doctor? Bueno. Che, doctor, ¿cómo mierda salgo de acá? El número. Todavía no. Doctor. 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 Acá está, doctor. No puedo salir, Estaba encerrado hace como 4 horas. ¿Qué onda, rey? ¡Dime, Chali! ¡Mira, dime, compa! ¡Ratatata! ¿Qué que pasó? ¿Te perdiste, loco? Sí, compa, no me perdí, pero estaba cerrada la puerta de allá. Estaba... aquella siempre está cerrada. Mal ahí, compa. Igual está todo piola, vos sos bebé. Dale, tranquilo. Che, ¿me ves blanco vos? ¿O negro? White. Oh, mal ahí. Che. ¿Qué onda, gato? Pedazo de Gil que me paga 48 cada vez que vengo, la concha de tu hermana. Pedazo de Gil. Amigo, el gigante ¿qué onda, bro? Te hizo una joda y te dejó una marca de una mano de pintura atrás. Te pegaron alto chirlo sí, ahí, bro. Sí, compañero, me dijo, tranquilo, que ella no te merece, todo va a estar bien. Pum, pum, 3 palmaditas. Pero sé que había matado un par de Gil, entonces tenía la mano manchada con sangre, por eso me tuve que poner esta remera no era gigante remera, porque sabía que estaba todo rápido con él, ¿entendés? Wow. Está bien, entendido, rey. ¿Cómo te dice? ¿Qué onda, rey? Trueno. ¿Qué onda haciendo? Nada, compañero. Señorita. ¿Vamos a hacer alguna? Sí. Vamos a hacer alguna, rey. Mirá, estaba laburando con esta motora, pero ya me cansé. ¿Qué? Así ¿qué onda? Que... ¿Te está arreglando la motora? Sí, sí, la motora, mirá. Un MS no me la boté. No. Olvídate que está todo mal, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está la motito acá? ¿Cómo es? Vamos, vamos, vení, vamos a tener que correr al estacionamiento porque estamos en las últimas, compa. Mal ahí lo de comer pecado, boludo. Pasa que no sé qué pasa con los MS, que hay pocos, ¿viste? Entonces como que no van a ayudar a los muertos y... Todos se comen un rico pescado. Aunque ahora que te hay 5. Papo, rey. No fue nadie. Alto surretiva, rey. Upa. Puto. No, me escuchó, me escuchó. Corre, compa, corre. Corre, compa, que me escuchó. No me la conté. Corre, que me escuchó, compa. No me la conté. No me la conté. Oh, no. No me la conté que voy preso, no, no te la puedo creer. No te la puedo creer, jefe. Que ya te están buscando otra vez. Diablo, pero si acabas de salir de esa mierda. Tranquilo, vos sabés que soy un tipo problemático. Mira, se cagó todo.
Se cagó todo el policía, Rey. Se cagó todo, ¿quién no se va a cagar todo? Olvídate. La tiene, puta, hija de puta. La tiene clara de quién es el que pisa más despacio acá. Olvídate, hoy la ayuda me reventó, Rey, me sacó todo lo que tenía, compa. No me la conté que la no tengo suficiente dinero, ¿eh? ¿Alguien me da efectivo? Mira, ahí hay un cajero, mira, querés, justamente ahí en la esquina, ¿viste? Dame 200. Ahí te tiro. Se la gente pobre que carga efectivo, yo todo en el banco siempre. Boludo, yo también, pero acá te pide sí o sí. Toma, pelotudo. Gracias, compadre. ¿Qué va? Nos fuimos, compañero, mirá esta. La del trompito. Déjame guardar el carro. Opa. Ah, bueno, yo lo sigo. Dale, compa. Mirá esta, ¿eh? Mirá, che, esta. A ver. No me la conté, no, cómo derrapa esta. Mirá, rey, derrapa como tu vieja, mirá. Nah, derrapa más borracho que mi viejo. Che, no me sale igual, ¿eh? Mirá. No, el voltereta. El voltereta Johnson. El voltereta, pa. Uy, pará, igual, boludo. Tremendo, rey. Tenemos que ir al YouTube, boludo, que no tengo teléfono, ni radio, ni nada. Comí alto rico sándwich de PK. No me la conté. Vamos, no, pues, ¿por qué? Aquí hay uno cerca del sur. Venite, y así configuramos la radio, para ver si ahora sí sirve. A parar a la comisaría. Sí, gente, ya sea machete, boludo. Lo ¿qué tengo onda? Que ¿por llamar. ¿Qué no tenés nada, boludo? Porque me metieron preso y me mató el policía de los macanazos porque lo bardié y no vino el MS y apreté la E. Bueno, zafat. Sí, pero sí. Pero perdiste todo. Sí, sí. ¿Y tenías fierro? Sí, boludo. Qué paja. Perdí todo de Chetix. Amigo, yo también perdí el fierro hoy, boludo. No me la conté que me corre la gorra. No, ¿qué onda? Ese choque. No tengas a la derecha, por favor. No me la conté. ¿Qué onda? Déjalo quieto. ¿Qué pasa, oficial? Súbase arriba el vehículo, por favor, no leí la orden que se baje. ¿Qué pasó, oficial? Oficial, ¿qué me está deteniendo? Quiero comprar un cel. Súbase al vehículo, no leí la orden que se baje, súbase al vehículo. Qué hortiva, no, hijo. No, pero oficial, ¿qué hicimos, compa? No te la puedo creer. No me la conté que me fui para el otro lado. La puta madre. ¿Estamos? Ahora sí, caballero, ¿me escucha? Lo escucho perfectamente, hombre. Cuyo pelo es tremendo mufa, hijo de mil putas. Ah, bueno, dale, gracias. ¿Me escucha o no me escucha? Apágame el vehículo y déjame allá sobre el techo. El carro está apagado, la llave está en el... Yo ya lo estaba entrando a bardear, compañero, te pensé que no. Me reparo de guante con la poli. No, amigo, la concha de la tienda de mierda esta, boludo. Usted me conoce, no te puedo creer, compañero, amigo, con la tienda de mierda pero esta te acepta un solo si efectivo, loco. Perfecto, pero tráeme 800.000 en el banco. 800.000 en el banco tengo. 800.000. 800.000 en el banco. 800.000 tengo. Corta. La concha de tu madre, amigo, no te la puedo creer. Olvídate que nos re persigue, pa, no. Tranquilo. Mira cómo me camuflo. Apaga la luz. Mira cómo me caruflo. No me la conté, que no tengo arma, amigo. No, si no lo. ¿Tenés arma? No. Pa' acá la tiro ni, perro. Si te la pierdo, te doy otra. No tengo. No tengo la arma, boludo, no tengo. Olvídate que no me atrapan vivo, Mandale, fue. Más vale que le mando, rey. Mandale a la pija. No, Juan. No, guarde con eso. Amigo, es re difícil de manejar esta mierda. No, corre. Yo no te la puedo creer.
Si me atrapan de nuevo, yo no te la puedo creer. Amigo, qué paja que... Que no tenía fierro, amigo, no te la puedo creer. Olvídate que me escurro y no me desescurro, rey. Ah, no tengo máscara, guacho. What the fuck? Bueno. No, no tengo teléfono para llamar a nadie, amigo. Boludo, ¿sabés cómo si no me quitaban el arma, amigo? Arrancaba los tiros de una. Amo tu inocencia. Es su primer novio. Su primer amor. Dale que no me venía palo, ¿qué onda? ¿Qué te pensás, kamikaze? ¿Qué es lo que te pensás? El escurridizo Johnson, no lo atrapa ni un colorado puto. El anterior me atrapó porque tuve piedad y no arranqué a los tiros. Uy, escucho la sirena. Amigo, el otro quedó ahí. ¿Qué onda, amigo? ¿No la pudiste sacar? ¿No la pudiste sacar? ¿No la pudiste sacar? No lo puedo sacar, rey. No lo puedo sacar, culea. Nos vemos, nos vemos. Vámonos, vámonos. Nos fuimos, tra, bajando, tra. ¿Cómo le gusta al yacho? Pará, pará, pará que hago algo. Agua, los mejores zapatos que este loco puede cargar son esos rosados, bro. Se ven a kilómetros. ¿Oíste? ¡Mirá! Ahí le di con el igual. Rayo confiscador, jefe. Nos fuimos. Mira, échale, pero arreglalo primero, que se está desconectando. ¿Se está desconectando? Che, mira, préstame un teléfono, préstame un teléfono a alguien para contestar mensajes, boludo, porque no tengo teléfono, el pelotudo este no me dejó comprar. Vamos, una socia. Escuchá, ¿alguno tiene un bote o algo? Porque estoy ahí con la vida cogida. Ah, toma el bote. Gracias, mi rey. Mira, que le iba a decir yo, marico, me la quiero comer entera y está muy lejos, ¿cómo hago? ¡Pasame un teléfono, hijo de puta! Ya te lo di, mamá huevo. Se lo diste al otro, mamá huevado. No. A mí no me llegó, ahí está. Ve que sos Gil, bro. Mira, pero no me necesito el carro para que nos vayamos. Mal ahí, se pusieron en el tío con... ¿Qué onda, Sarchi? Vamos, vamos, vamos. Cargalo ahí a este. Arreglalo. Ay, el carro primero. Mirá cómo arreglo, perro, mientras hablo por teléfono. Y sin abrir el capó. Está infragante ahora, rey. Amo su inocencia. Amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor. Corta, rey. Uy, no tengo ganzúa, amigo. ¿Me pasó una ganzúa?
Tú sabes que yo siempre te doy todo sin problema. Olvídate, mocho. Me da más bola que mi novia. Mira, pero no puedo cerrar la puerta esta. Ahí la La cerré. puerta, coñuela Tranquilo, no hay madre. problema con la puerta. Billy, puerta Mira, se me loca, va a caer este Johnson. loco. Vamos a YouTube ese de nuevo. Olvídate. Olvídate que no veo nada, rey. Como lo mete por el agua. Y olvídate que le tengo que dar una linda lavada. ¿Te quitaron la tola entonces? Me quitaron todo, amigo, hasta la pistola me quitaron, la concha de su hermana. No me la Puto conté que argüello. viene. Amo su inocencia. Amo sus errores. Soy su primer novio. Su primer amor. Olvídate. Ah, pará que acá. Tengo que ir al cajero ahora que me rescato. Uy, no tenés nafta, amigo. La concha de la lora. Hasta la nafta perdí. Comí un rico sanguchito de PK. No sé si lo probaron alguna vez. Ahí hay una gasolinería en la esquina, mira, allá adelante. ¿A dónde? ¿A dónde? En la que viene a la derecha. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Uy. Diablo, Ryan, pero ¿qué es lo que? ¿Ya te saliste de la poli o seguís poli? Sigo, pero ya no me presentamos en servicio. Igual me da igual, podemos hacer lo que tú quieras y si me votan, me votaron. No, no tengo plata ni para eso. ¡La concha de tu madre! ¿Dónde mierda hay un cajero, loco? ¡Qué tilteante, amigo! Que sea todo por efectivo. ¡Concha bien de tu Mira. madre, vos, esponja! Coño, y te ¿Cómo cuesta es que le estoy regalarme dando? 100 dólares para la gasolina, maldito ¡Mera, dime, bro! nerigüepunte. Ahora sí cambia la cosa, toma. Toma, bro. Destaparle la malta, mamá Y sí, brother. ¡Oh, el brother! ¡Mera, mi Ahora sí. compañero Matapoli! Exacto, cop. Exacto, Ya. coño, muchas gracias. Después te lo doy, De jefe. nada, bro. No. Sí, tranqui. Amo su inocencia. Amo sus errores. Che, ¿te dio la plata vos? Sí. Ah, bueno, cargá. Toma, toma, tú eres el que estás manejando. Yo tengo este saco de papa en el horno. Olvídate. Tenés un casi fiambre. ¿Y el botiquín que te di, maldito? ¿Qué tal, ¿Me hermano? lo ¿Cómo le diste, va a boludo? usted? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda, bro? ¿Todo bien? Bien, No, no no me lo saben diste, lo que ¿no? anda esta camioneta, ¿eh? No saben lo que anda esta camioneta. ¿Cuánto levanta, jefe? 2.60 en 5 segundos. ¡A No, la qué pelotudo lo mierda! usé, mira. Va más rápido que la vieja de Charlie. ¿Qué me mordía, pelotudo? ¿Qué te Miren, pensás que miren el cómo pibe sale, González, miren cómo pelotudo? sale. Miren. Esa es de Opa. tu papá, bro. Esa te la prestaron. Cómprate un carro propio. No. No, no me la conté. Adelantame el auto, boludo. Ahí está, ahí. Ahí está, sí, no, sí, no. Soy un hombre bastante grande. No puedo creer. Mi Ah, padre ya falleció, no me señor, la ¿eh? conté que este es el primo de Machete. Exacto. El Mr. machoto. Bigotito de leche, así Mister, mismo. ah, el bigote de leche. ¿Qué hace el bigotín de leche? Sí, ya le echaste, campeón, ya No, está pero me quiero lleno. comprar uno. Ahí está. Ahí está, Tommy Jerry. Nos refuimos. Dale, mi rey. Dale, guachín. ¿Quieren probar la verdadera mecha que no estoy mintiendo, que anda a 12.40? A 12.40. A 12.40, sí, a 1.240. Mire. Opa. ¿What? Amo su inocencia.
Vamos a garage central, muchachos. Y nos va a comprar la radio y el teléfono que está YouTube ahí atrás, cabrón. Uy, cierto, qué pelotudo, hijo de mil puta, la concha de mi madre. Para que me cambio la ropa ya que estamos cerca. Va, no, mejor no. No. No me la conté que estaba poniendo el GPS. ¿Quién fue? Yo, pero no. El primo Macheto. Ahora saco el cierre y te vuelvo la cabeza. Como la puta madre. No, una picada, por cierto. Sí, picada se paga tu vieja, compañero. Queso, dale, salame, vamos. Y todo no, lo demás. Queso, salame. ¡No! ¡What! ¡No! ¿Quebré? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Quebré? ¡What the fuck, man! ¿Qué pasó, amigo? ¿Y este qué le pasó, pues? Escuché un tiro, amigo. Ajá, pero ¿cómo estás herido? ¿What? Me pegaron a mí. No entiendo nada. No, nadie está herido. Amigo, levántalo. Bajate y levántalo. Kailan, tengo a un cadete en la zona. Cadete fuera de servicio. Che, mataron a mi compa y no sé cómo, ¿eh? Están lloviendo tiros. Otra vez la policía de mierda me mata. ¿Me podrían decir qué pasó? La verdad, estábamos manejando. ¿No viste cómo nos cagaron a tiro? No sé ni de dónde. Y le dieron a este, no, de la nada, bro. De la nada, se escuchó un tiro y murió el compa. Puedes ver las cámaras de la tienda y las cámaras que quieras, nada, un tiro de la nada. Fíjate la cámara de la tienda, posta, que llovió un tiro, rey. Ahora déjame comprar un celular, concha de tu madre, que no puedo comprar un celular hace 3 días. Lo tenía cargado y así está muerto y estaba vivo. Yo lo tenía cargado vivo. Ah, ¿está muerto? ¿Y ahora está muerto? ¿Sí? Ah, ¿está muerto? Bueno, para que estamos a la morgue, entonces si murió. No, nosotros nos gusta pasear con cadáveres, tranquilo, oficial. ¡No vale! No, amigo, vos sabés que la segunda vez que me mata un policía, boludo, sin que haga nada. No, pero no te mató un policía, no sé quién te mató, amigo. Va, puede ser, no sé. Sí, amigo, fue un policía de cheto, boludo. Nah, encima, no hoy creo, me mató, amigo, un policía cuando me secuestraron, boludo. ¡Ah! No me la conté que lo maté ayer también. ¡No me la conté! Amigo, soy un pelotudo. No saqué plata. No, amigo, la concha de mi puta madre embarazada. Yo no te la puedo creer. La puta que me reparó, caballero. Y grito así como un pelotudo, porque si grito más fuerte los vecinos me chupan la pija. Tuviste al argüello de cómo estaba. Hay un cadete en la zona, fuera de servicio, llorando de una vez. No, amigo, no puedo ser tan hijo de mil puta, boludo. Tan difícil comprar un celu. Ni que me hubiera robado un central, amigo. Tengo a la policía en los talones, rey. Qué culiado, hermano. La concha de tu madre, Bob Esponja. La concha bien de tu madre. Qué Bob Esponja de mierda, loco. No, ¿qué hice acá? Siempre me hace lo mismo. No, pero no lloré. Qué yuta de mierda, hermano. No puedo creer, bro. Pero vamos a conseguir un arma. Y si pinta alguna persecución, sea porque pasamos en rojo, yo arranco a los tiros con la policía. Me chupo la pija. Olvídate, rey. Estoy re enojado con la policía, amigo. Me mató 2 veces hoy, culiado. No lo puedo creer. ¿No hay un policía corrupto por ahí que nos consiga armas? Buah. Y me la pregunto, ¿verdad? No, jefe, yo nada más estoy insinuándolo. Yo nada más estoy insinuándolo, dice. Vamos, no sé. No, ¿qué compré? ¡Qué pelotudo, amigo! ¡Compré una pelotudez! ¿Compraste todo? Sí, radio, compré teléfono, todo. Ahí está, tomá, te doy tu ganzúa. Te devuelvo la ganzúa. Y el teléfono. Y mi teléfono también. Le sacás el cheat y le borrás los nudos. No me vas a estar dejando esa foto ahí, ese teléfono con la foto. Si hay foto una foto con un tuya. Pito grande, peludo, de 40 metros, yo no soy, porque el mío mide 80. Vamos a operar a Machete, que me dijo que estaba viniendo.
De paso te arreglo la nave Zully. Escuchá, llévame al hospital, hijo de puta. Como que me re olvidé, amigo, estoy con el celular recoleado, boludo. Mal, amigo, está muerto hace rato el gato. Ahí vino el machoto, en el auto de Homero Simpson vino el hijo de puta. Buenas. No, machetito, machete bebé, eres tú. Claro, ¿es una enfermedad? Hola. ¿Vos también te ves bebé, machete? Ah, los viernes. ¿Los viernes te ves más bebé? Claro. ¿Por qué? Mucha pregunta. Mucha pregunta. Poca machete. Respuesta. Machete. Dígame. Agachate y hacemos un pete. ¡Bum! No, mentira. No sabes lo que me pasó, compañero. No me daban derecho a un abogado. ¿Sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? No, sí, me maté di cuenta. Maté una nena de 12 años. ¿Sabes todo lo que tuve que hacer? Amigo, no hice una mierda, boludo. Me pasé un semáforo en rojo nomás. ¿Tenés idea de lo que tuve que hacer para poder reentrar ahí? Te estaba viendo, yo quería hacer tiempo, pero bueno. Falsifiqué. Te estaba viendo. Dos identificaciones. Me peleé con dos policías. Y cuando logré entrar, me paran y me dicen: Este señor no tiene derecho a un abogado. No me la conté, compañero. Sí, son todos unos putos los policías, pero olvídate, ahora voy a conseguir un arma y lo voy a recargar a tiro a todo. Olvídate que me acaba de matar un policía. Cacería de policía, jefe. Que comience la cacería. Volvió a tumbar la puerta este mamagüevo, pero es que... Son aeroventilas, jefe, nunca lo entenderías. Che, ¿no sabés de alguien que pueda conseguirme unos fierros o machete? Tengo una idea. ¿Te sigo? Vamos a... Escúchame. Te escucho, me. Voy a ir a la policía, que ya tengo el psicotécnico hecho. ¡Oh! ¿Y dónde lo hiciste? ¿Lo puedo hacer? Y lo tenés que hacer en el hospital. ¿Y está divertido hacerlo? ¿O es una mierda? Son tres preguntas, boludo. Vale, bueno, entonces no lo hago. Pero bueno, dale, vamos donde vos quieras. ¿Pero dónde puedo conseguir una pistoletti? Te lo estoy diciendo. Ah, bueno, dale, vamos. Lo que te quiso decir fue que va a tratar de sacar la licencia de armas para que siempre las consigas a través de machete. Claro. Pero eso no es seguro todavía. Vamos. Así machete. Que... Vamos a esperar un momento, ¿eh? Vamos a pasar por el hospital mientras igual. Dale. Bánqueme. Sí, que tenés, sí, vamos al hospital. Muerto. No sé cómo habla, viste, pero está muerto. Y bueno, muerto no está porque tampoco reviviría, ¿no? Está dormido. Está desmayado. Yo desmayo gente, bro. Buenas. ¿Vamos al hospital? Vamos, sí. Para, ¿estás en alguna radio, machete? Dígame y me uno. ¿A cuál me uno? No sé, pará. La 14.5. 14.5. Hola, ¿me escuchan? Buenas, cambio, te escucho, cambio. ¿Me escuchás, cambio? ¿Me escuchás, cambio? Cambio, te escucho, cambio. Pero me cambio, escucho, cambio, me escucho. Tengo cambio, no tengo cambio. Solo moneda, cambio. Cambio a copa, cambio a basto, cambio a espada. ¿Me escuchás? ¿Me escucho? Cambio. ¿Me escucho, cambio? Se me acumuló la mugre porque no me cambio. Boquita perdió en la final de la Copa Libertadores porque el pelotudo del DT no hizo un cambio. Deja de meterte en cana, necesitas un cambio. Tu hijo se caga y tiene 13 años. De pantalones necesita un cambio. Yo también lo hago y tengo 36, necesito un cambio. 36, estás hecho mierda, hijo de puta, parece 49, cambio. Mira, y me quilla. Ah, gracias, me bajaste edad, cambio. Mira que le des bola, no más. Vení.
Luqueé, ¿eh? Hoy se coge. La puta madre, no me puedo joder. ¡No! ¡Ah! 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 Fue una sucia trampa. Escúchame, escúchame. Sí, sí, yo tampoco me podía dejar de mover. ¿Me escuchás? Estaba Nelson con Cody y Antoine y no sé dónde están. Y no. Al parecer los abatieron. No. Los querían secuestrar y los abatieron porque escuché un ¡oh! en la radio y ahora no sé dónde están porque no llegaron a pasarme Wii. Uy, no me la conté que encima yo recién salgo de estar preso y me comí un sanguchito de eso de mi país, no sé si lo sí, probaste. Sí, entiendo. Así no que, sé por qué decirlo. Estábamos yendo a... ¡Me comí un peca! Estábamos yendo a buscar un arma, ¿viste? Para cosas. ¿Por qué lo decía? Claro. Para matar gente, vos sabés, todo legal. Sí. Así que no sé. Bueno, si ves algo raro, no sé, avísame. ¿Tenés mi número? No. Ah, escúchame. Pásamelo, ¿tu novia no es médica? Sí. Ah, ¿para qué? Bueno, si atiende alguna alerta de gente vestida de morado o algo así, que te avise, olvidate. Ya le mando mensaje. Pero no sé si está igual, ¿eh? Pero pásame tu número. 917. Quilla. 917. Ay, no llego a ver, está muy chiquito. 917-9220. 917-9220. Listo. Ahora le digo, guacha, eso, no le digo sé. A la guacha y... Oh, ¿no conocían dos médicas? ¿La novia del otro? Sí, pero esa ni idea, esa no la conozco. Pero, uy, mala ahí que no tengo arma. Y vamos a buscar una, eso no es problema. Sí, estamos yendo a eso. Ya ahí un compa me conseguía. Estoy con dos compas, por eso. Pero bancame que... ¿Dónde está la china, hija de puta esta? Buah. Oye, los radio. Ahí está, ahí le mandé. ¿Qué radios son, por la duda? Porque yo estoy en un Apple. Es 77.8. dale. Cualquier cosa, mandame mensaje si lo encontrás, yo lo busco. Dale, ¿me mandaste mensaje? Uy, no, qué pelotudo. Y cuesta un toque si no, ¿eh? Amo su inocencia. Ahí está, guacha. Ahí está. Tú sabes, you know. Uy, che, Quilla. Ey, me habló. ¿Sí? Para que este gato va a escuchar. Me habló un camello también, de nosotros, ¿viste? El que dice: ¡God damn, bro! Oye, viejo, ¿qué se lo pasando, viejo? ¿Viste que habla así? Bueno, sí, me habló. Bro. Ahí está, si lo veo, voy con él. ¿Puedo caer con él o no? Soy camello. No, o sea, ellos eran tres. Puede ir uno más. Yo tenía pensado ir a buscarlos, pero no sé dónde están y por eso te dije de si tu guacha le llega una alerta o algo así. Ok. Más bueno, de cuatro, yo tengo... sabes que ¡puf! Nos cae un rayo. Claro. Bueno, entonces no sé cómo hacemos. Yo estoy ahí con un equipo, le puedo decir que me ayuden a buscarlo, pero no pinta, me parece. No. Claro. No los involucres. Involucré a tu guacha si querés, pero porque ya es de confianza. Dale, listo. Ahora vamos con los pibes. Mía, si dale, no le das nada a los pibes. Dale, ahora consigo un arma y te aviso. Amo tu inocencia. No. Acá estoy, brothers. No, para dónde está Mirko. La vieja conchuda, la calenté un poco. ¿Qué onda, Rey? Estaba culiando, jefe. Mil disculpas. Mancame que me cure. No, llévame por mi carro. Sí, bueno, pues. Mira, dime, doctora. ¿Qué onda? Mirá, dime. Mirá, este se hace muerto para no atenderme. Ya sé que está vivo, jefe. Atendeme, gato. Dale, gato, ¿Me escucha, muchacho? ¿Quién me atiende? Atiéndame. Ale. Porfa. Yeah. Mira, ya ahí me escuchan. Mira, tío. Julio, voy contigo. Acuérdate que estoy contigo. ¿Dónde estás? Dale, que me duele la capocha. Me duele la capocha. Te escucha, copiado. Vamos, gracias. Pero ahí me escucha. Yo estoy en el OPI, estoy esperando que me curen, pero se están haciendo el pelotudo cambio. Estamos diciendo que sí, cambio.
El problema es, cambio. Ay, viste, que era la radio que yo tenía que no servía. Ahora sí me escuchan. Sí, cambio. Claro, cambio. Al parecer... Ay, ya soy feliz de nuevo. Porque Jime, puto, cambio. ¿Qué onda? Doctora, cambio. Me cura porque sus compañeros son tremendos chupapijas, con todo respeto. Sí, sí. Y son un poco chupapijas, pero bueno, qué sé, lo vamos a hacer. No me quieren curar, ojile. ¿Alguien tiene una ganzúa? Yo. Que abajo hay una ambulancia y no podemos sacar otras ambulancias para ir a atender a la gente. No, no, mentira, no tengo. Me acabo de perder todo, me comí un rico sanguchito de PK, no sé si lo probaste alguna vez. Terrible. Usted tiene una ganzúa. Bueno, nos vemos, doctora. Nos vemos. Sí, bueno, te comento, se lo llevo posado para allá afuera. Ay, la concha de la lora. Que me parió. Coronel y la reconcha. Compas, vamos a agarrar esa entrada a sacar una nave. Ay, Dios. Loquito. Voy corriendo. Loquito. ¿Qué pasa, líder? ¿Todo tranqui? Todo bien. ¿Me llevas a comisaría, por favor? Bancame que te carga. Bueno, te cargo yo. Paso primero por una tienda de ropa, gracias. Cambio. Dale, gracias, brother. Uy, what the fuck. Ah, te subiste vos, ¿no, coso? Sí. Dale, Correte. Que coso. ¡Ah, la concha! ¿Cómo mierda me subo? No. ¡Hijo de la gran puta! No, bueno. Ahí está, jefe, vos tranquilo, yo nervioso. Che, están en la radio, ¿no? Cambio. ¿Me escuchan? Cambio. Estoy yendo al garage central, cambio. Cambio. Comisaría, déjame en comisaría, por favor. Bancame que agarro. Déjame acá. Ah, bueno, dale. Porque iba a agarrar un auto más grande. Cambio. No, tranqui. ¿Qué carajo? Tomá, perro. No me la conté. Agarra el ventil al gato. ¡Corre el auto, cabeza de pija! Esperate, pelotudo. Dejo esta moto acá, si la agarra alguien de pelo violeta, todo mal. Buah. Mirá la que luqué, guacha. Opa. Está flama, ¿eh? La de Trompito Gutiérrez. Escúchame. Atento al celular, ¿ok? Dale, yo voy a hacer eso. Sí, trata de hacerlo. Che, nos vemos. Dale, nos vemos. ¿Qué? ¿Qué? No, me equivoqué. Ey, ¿y ¿qué? Machete dónde está? Machete, cambio. Estamos cambio, con la tienda chete. De ropa, cambio. Más cambio, chete. Ah, bueno, voy. ¿En cuál tienda de ropa está? ¿En la que está atrás del hospital? ¿En la que está atrás del hospital o en cuál? No me la conté que hay un muerto. No me la conté que murió Franceschi. Amigo, hace un segundo estaba al lado mío y ahora está muerto en la peatonal. Yo no te la puedo creer. A los zombies. No me la conté que es un zombie. A los zombies. El zombie que repitetea. Hijo de puta, ¿cómo mierda te desmayaste? Y se chocá, boludo. Cargame. Desmayaste con ganas, entonces. Cuidado, hombre. No, el gato con bota, guacho. ¿Lo escuchaste hablar? Adiós, mi amor. Mirá cómo voy al hospital con estilo. Bueno, déjame ir. Buah. A la verga. Tengo un zombie, mil disculpas. Esperen. Ojo. No, mira, ¿eres tú? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Ver, tanto tío, tiempo, guacha. Ando con un fiambre. Vamos a hacer una picada. La puta que los parió. Tenemos el piso que los atiendo.
Desperno ya, por favor, vaya, piso. Pase, pase, pase. Este aquí, primero, este más importante, No, yo llegué antes. No, pero ese es pelado. No, tiene bigote, no me la conté que es Paquito. No, este, pará que te lo tiro de la montaña, chica. Te lo dejo en la montaña, Doc. No, ¿qué haces? Ven y para. ¡Déjalo! ¡No lo toques! Jodita, ¿cómo le voy a hacer algo a Paquito si es compa? Dios mío. Es compa, Dios mío, compa. Mentira, ¿qué va a hacer, compa? Le voy a tirar el fuego. Dios, a ver. ¿Por qué lo deja caer? Él se vino solo, hizo la del zombie. ¡Cállese usted! Mira, te robaron la camioneta en tu cara, huevo. ¿Quién? ¿Quién? ¡La camioneta! ¿Quién? No te la puedo creer, compañero. Oh, ay, Dios mío. Oh, ¿qué me pasó? ¿Dónde verga estoy? Dios mío. Creo que fue un mecánico, ¿viste? ¿Cómo te va, Paquito? Bueno, te trajo el señal y también yo te explico lo que pasó. Paquito, yo hice lo posible para ayudarte, jefe. Vos sabés, jamás traicionaría a un pelado. ¿Sí? Ah, muchas gracias, loco. Está bien, gracias, todo tranquilo. Te agradezco de corazón. Mi auto. Amigo. De nada. Sí, vamos. Dímelo. Bueno, ¿quién me robó la camioneta? Encima no me puedo vengar sin arma. Creo que fue este. Último, que me acuerdo que te estaba llevando de taxi a la taquería. Fue al cuello, aquí está. Este, al cuello. Bueno, ya empezó a hacer todo. Che, ¿quién me robó la camioneta? Venidos. ¿Alguien vio que me robó la camioneta? No. Ni idea. Porque tengo un par de piñas para repartir. Por eso. No, bueno. Se sacaron todos los números para la piña. ¿Vos fuiste? Te va a tener que parar de mano ahí abajo, gato, Si fuiste vos. Y hace rato me debo un 1 vs 1 también, Ah, no me la conté que sos Argüello 2. No, la concha de... Che, ¿no viste que me robó la camioneta Argüello 2? Toma, no sé que te la echó el break de 200 para que... Concha de la lora, loco, la concha de la lora. No, mira. Bien, me gusta tu actitud. Me gusta tu actitud, jefe. ¡No! No me la conté que se repudrió, gordo hijo de puta. Serví para comprar falopa vos nomás, gato. Comprá. Dale, comprá. Dale, comprá falopa. Pará, boludo, vamos al garaje de nuevo. Ya fue, vamos a boludear. ¿Cómo? Vamos a boludear. Amo tu inocencia. Amo tus errores. Puto. Che, amigo. Vení, subite. Subite, Ryan. Bien. Correte, hijo de puta, correte acá. Está enojado. No, me maté. No, loco. Loco, saqué la pistola sin culpa. Ryan, ¿no me prestás la pistola para hacer una secuen ahora que tengo que hacer algo? ¿Y después te compro una? No te va a dejar porque no tiene... Como esa es de poli. Apenas te la dé. Se te desaparece. Ok. Entiendo, jefe. Vamos a cambiarnos la ropa. Pero yo... Ahorita reviso, quizá tenga uno en la maletera, loco. No, mentira, no tengo. Dale, que hay que buscar. Vamos a comprar uno. Vamos a comprar varias. Yo quiero una también, una 9. Porque con esta, si hago algo, me van a descubrir más rápido. Fit. Oh, fit, usar 4 cueros. Casi ahogada, amigo. ¿Por qué no soy negro? Que te vaya a trabajar. Tengo que hacer una secuen, ¿viste? Claro, entonces me tirado pues, porque no me puedes llevar para allá. Me llevas para allá y te quiebran por llevarme para allá. Te dicen de una vez maldito loco trayendo policías para acá. No, sí, ya sé, pero... Tengo que una pistola, boludo.
De ahí la sacada, de ahí la sacada, esa gente tiene. No, 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 tengo que buscar una pista. Vamos, ellos te lo dan. Machete, ¿estás en radio? No. ¿Qué onda lo de la pistola, amigo? Yo estoy cambiándome la ropa. Tío, Rewando, no me comentes de eso acá un segundito que estoy en un lugar privado. Está en la comisaría, acuérdate que tiene que hacer la... ¿Qué onda, Machete, el cadáver? ¿Dónde lo dejaste, boludo? ¡Ey, el cadáver, gato! ¡Ey! Pasame, no, pasame el AK-47, amigo, dale, que vos sos traficás todas esas cosas, amigo, dale, vendeme falopa, dale, falopa, dame falopa, Machete, falopa, por favor. Ya sé que estás en la comisaría, pero pasame falopa, por favor. Ey, el auto que tenés robado, gato, ya lo sabemos todo. Hay niños secuestrados en el auto rosado y afuera, comisaría. Amigo, ¿qué onda los enanos que secuestraste y lo dejaste en el baúl? Ahí, ¿qué onda? ¿Están ahí todavía? Decime si los mato. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. ¿Te agresivo? No me la conté que me saqué la pistola que colgaba. Está solicitando la licencia de armas. Hola. Momento, por favor. Aguardo. Tranquilo, no hay problema. No, lo decía por ley. Me mencionan que no hay ninguna persona en este momento para poder hacerle la licencia de armas en este momento. Tendría que venir el día de mañana. ¿El día de mañana se podría saber en qué horario? El día después de mañana, la como la película. No podría indicarle. Porque él realmente solo hace un encargado y el encargado... Bueno, no listo, ya fue. Vamos a empezar rol serio, guacho. Vamos con un arma y vamos a arrancar los tiros. .8 era, ¿no? Quilla, ¿me escuchás? Sí, cumplanito. ¡Ay, gracias! ¿Cómo lo supiste? Estoy tratando de buscar la pistola, boludo. Pero... ¿dónde vas a conseguir una pistola? Y porque supuestamente un compa hizo la licencia de arma y íbamos a comprar una, pero parece que pinchó. Opa, opa, ¿qué? Che, muchachos, ahí lo veo yo. Ey. Opa. En un toque los veo, no conseguiste al final eso, es el pan con dulce de leche, ¿no, Machete? ¿Qué onda? ¿Conseguiste el pan con dulce de leche? Venga, baje, por favor. ¿Conseguiste el pan con dulce de leche, Machete, o no? Venga por acá. ¡Ey! ¿Qué se lo lleva mi amigo inocente? Jamás haría nada él. No me lo conté, ¿qué pasó, Rey? ¿Qué les pasó? Escúcheme, chicos. Ya somos cuatro. Los cuatro que estamos robando, vamos a ir al cementerio a ver qué onda. A ver si hay un par de verdecitos por ahí. ¿Qué onda? ¿Entonces está todo bien ustedes? Todo joya. Yo estoy buscando un arma, amigo. Tengo plata para comprar todo. Vendeme una Nelson Mandela. Así arrancamos a flashear. ¿El money? Sí. Me diste la base que te la vendo. Amo su inocencia. Amo sus errores. Soy su primer novia. Su primer amor. Uy, esta moto va a la chapa, amigo. Olvídate que pinta mal al gurio, brother. ¿Puedo estar en la base de la pistola? Sí, igual tampoco puedo agarrar la pistola de la base porque... Tampoco. Los chaboncitos las compraron, la pistola, y yo voy a sacar así de cheto una pistola porque me la robaron por escaparme de la policía. Tampoco soy Gil. ¿Qué onda los pibes? ¿Dónde está Nelson? ¿Cuál es Nelson? Amigo, el título es Edificio el Mecánico, amigo. Bancame que lo cambio. Ahora está fuera.
Ahí está. ¿Qué onda, guacho? Bueno, perrito, sería 13.000 con los tres cargadores, la pistola. Negoción, jefe. Vos sabés. ¿Te puedo transferir? Sí, al número 504. Oh, y esa moto, acá, esa moto. La concha de tu madre. Vamos, subiste, subiste, subiste. Vamos. Una moto. No, amigo. De robarlo, Vamos. Vamos, compa, cualquier cosa, mandame mensaje, Se pinta. Voy para ahí. Para que tengo que cargar la pistola, concha de tu madre. ¿Dónde, Nelson, eh? Sí. Para, me dieron en el cuerpo. Me dio un pipazo. Listo, estaba cargando la pistola, voy para allá. Che. ¿Para dónde arrancaron? ¿Para qué lado? Las aventuras de Lady buscando la ubicación en el mapa. Amos inocencia. Ah, ya son cuatro. Ah, bueno, fue. Me tomo el palo. Para que le mande un mensaje. ¿Qué onda? ¿Ya son cuatro, guacho? Costeate al menos la concha de su madre. Sí, sí. Tengo un percance, disculpe. Ok, ok, ok. Vamos, inocencia. Alto jato, amigo. Todo peor igual. Amo sus errores. Soy su primer novio. Su primer amor. Pipiri, 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 biri, biri, pipiri, didiri, biri, 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 biri. Tengo una gana de cagarme a tiro impresionante. ¿Quién sabe dónde estás? Una mujer que aún es una niña. Concha de la lora, el cielo te cerró.
Sí, ya sé que están en 14-15, pero... pero no puedo decir nada, ¿entendés? Siento un porritos. Estoy re cerca. Qué bien ubicada que está la Grow Shop, amigo. La rehizo el Paquito pelado, hijo de puta. Mira, ¿estás mejor, güey? Mira, dime, brother. Mira, listo. Ya renuncié. ¿Renunciaste de la poli? Sí, viste que el güey yo ahí me bajó del carro y que mira, ven acá. Y me comenzó a interrogar. Que guardé esa pistola. ¿Tengo la pistola en la mano? Uy, no me regalé. Sí. ¿Y qué onda? ¿Qué te dijo? Nada, que andaba haciendo contigo, que porque ando contigo, que eres un criminal, que te deja la fuga, que andas armado, que esto y que porque me junto contigo. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Ah, como tu mamá. Tipo cuando tu mamá te caga pedo porque anda con un amigo ahí todo. Sí, panichero. sí, tal cual. Le dije que no se preocupara, que ya yo había solicitado la baja y que se metiera todos sus comentarios por el culo. Y leí la pistola a la policía. ¿Pero no le diste la pistola descargada con el cargador vacío en su cerebro? Como lo haría un gran gángster. Y me fuera gustado, pero estábamos adentro de la comisaría. ¿Sabes ¿Qué? Cuántos policías hay ahí adentro? No. Pero me lo bajo a todos, vamos a bajarlo a todos. No, ahora, mira, ¿cuánto te costó esa pistola? Vamos a comprar una para mí. Me costó tres. ¿Cuánto cuesta? Pará, creo que no te puedo decir. Bancame que ahora te... Pero decir que es para ti, mamá, ¿cómo que no me puedes decir? Tú, nada, le hablas acá ya, mira, se me perdió la pistola, te quiero comprar otra, ¿cuánto me la vendes? Está bien, pero ahora te hago la movida y te consigo. Pero ahora están medio en una, por eso. Igual yo no necesito. Compresé acá en donde esté. Cuando esté contigo, por si acaso se pone feo, no quede disparando solo. Está bien. No, pero qué bueno tenés. Paquito me dio un ratito libre, igual no, puse. No viste que se la entregué al Argüello, se la pasé. Ah, bancame entonces, bancame. Mira, dime, chino. ¿Qué hace, Violetín? ¿Qué hace, Violetín? Que usa el chipapo McLean, no te había visto. ¿Cómo te pones? Todo bien. Mira, dime, Salchi, mira, dime, chino. Ratatata. Chino. Sí, sí, dígame. Chino, dame trabajo ahí que Paquito no me quiso dar trabajo, loco, y renuncié a la policía. Oh. Una mujer. Ok, que... ya. Che, amigo, ¿quién puso Eddie Mecánico en el título? Si no decía Eddie Mecánico. Si yo no estoy diciendo mecánico, hace una banda, hijos de puta. ¿Qué dice el título? Alguien me dice que dice el título porque capaz estoy flasheando. No, es que tarda. ¿Eddie el mecánico dice el título posta? God damn, hermano. Shit, bro. Ah, dice Eddie repartiendo tiros. Ok, flashé. ¿Me escucha, muchacho? No me la conté que me ripío. Ya, Violetín, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Ves todo negrito? Sí, boludo. Se viene el pestaneo, me parece. Posta, amigo, no me la conté. Y sí. Recién uno estuvo acá como 5 minutos. Esperó un poquito más, pero bueno, intenta. No me la conté, jefe, no me la conté. Bueno, dale. Sí. Pestanea porque. Pero para que te cargo un poquito, para. Una mujer que aún es una niña. Vos. A ver, me meto con vos, ¿querés? Probo meterme con vos. Usted le tiene que cambiar la bujía, ¿entiende? Sí, ya sé que no se ve gente, porque se bugueó ahí la entrada a la tienda. Sí, sí, boludo. Porque parece que... Hermano, mira lo que está atendiendo, Rey. Tiene que estar re contento, jefe. Sí, pero no sé. ¿Estás ahí, Violetín? Ay, estoy acá, amigo. ¿Te metiste? ¿Te pudiste meter? No, ay, no. Tengo clientes, pero te metí un... Yo te metí adentro. Vale. Para que te saco igual, así no tenés problema. No me la conté, mira, anda flotando ahí. Ahí está, no me saqué. No, me digas. Uy, me sacaste, no me la conté. Espera, te meto conmigo, tranquilo. No, creo que no se puede. Sí, no, estás, voy a aparecer estás. Afuera, mirá. Ah, no. No, ahí estás. ¿Qué onda, pibe? Mira, dime, brother. Joda.
Ahora puedo saltar, Rey, olvídate que sí. Che, ¿y dónde está el Digri Duck Dog? Ahora viene. Estaba acá recién. Se fue a la tienda a comprar algo. Olvídate que me fumo unos porracos. Claro que sí. Para curarme la vida nomás, ¿viste? Porque no fumo yo. Che, Blanquín, ¿tú tienes algún problema con la yerba? ¿Con qué, amigo? No, cero. ¿Por? ¿Vos sí? No, por ahora no. No, no pasa nada, compañero. Las cosas se solucionaron como debe ser. Afirmo. Bueno, ¿qué onda, Rey? ¿Qué hacemos? Después de un rato, si te vamos a seguir loco. ¿Qué onda, Rey? ¿Qué vos? Vamos afuera. Qué miedo. Ah, pará, niño, no me da. Vamos. Niño. ¿Qué? Uy, se fue el niño. ¿Quién vende? No, ¿alguien no vende acá? No, tengo que comprar al niño nada más por ahora. Amigo, ¿no lo llamás al niño por la duda? Sí, a ver, banca. Una mujer que aún es una niña. Quiere un par de porrópolis. Oh, damn, bro. Una mujer que aún es una niña. Vamos a sus errores. ¿Quién es el cliente? Yo, nene. Hola, papá, ¿qué pasó? Para que me suena el fondo. Aquí llegó tu tiburón. Uy, no, se me cortó. Mami, ¿qué tú quieres? ¿Quién necesitaba? Bueno. Porros, niño, ¿me das porro? ¿Cuánto? 10. $1,000. Aquí llegó tu tiburón. Para que me llame Tigre Duck Dog. Bueno. ¿Cómo es tu número? Tiene un cajero allá atrás, solo aceptamos efectivo. Niño, la concha de tu madre. Políticas de la tienda. Y si no respetas las políticas de la tienda, está bien. Cuando llegue a casa te voy a dar un tiro, niño. Bueno, como espero que yo también pueda. No, yo vos no. Ah, bueno. Solo yo, niño, solo yo. No te creas. Te haces el bueno porque sos un niño y no te puedo pegar con tu cuerpo de niño, ¿no? Sí. Pero te doy una dormilona, vas a ver. Te hago la dormilona por detrás. Tranquilo. Como la que no te hace tu tío. No, ¿quién te enseñó Bebota, niño? Mira que tu padre inventó a Bebota, esa tiene que ser Bebita. Tranquilo, Bebota. Bebota. No, la tuya tiene que ser Bebita. Por favor, la mía es Bebota. Tranquila, Bebita. Tranquila, Bebota. Niño amigo. Niño amigo. ¿Qué anda, loco? ¿Por qué con pistola? Padre amigo. Ah, pero vos no te sabes esta, niño. Porque es la moda, Rey. Bueno, listo. Ahí te doy, padre. Mira esta, niño. La... God damn, bro. Esa es la más cansada del condado, bro. No jodas con mi crew, perra. Yo también tengo una. ¡No! ¿Sí? Al niño le ¿Se sale. ¿Se piensa que no me sé todos sus trucos? ¡Oh, maldito niño! ¡Hijo de tigre, eh! Olvídate que sí. Está bien, niño. Disparen. Te respeto, niño. Aunque seas un blanquito del hood. Che, oye, quiero una plantita. Nene, la concha de tu madre. Te di la plata y no me diste el porro. ¿Vos querés que no? ¿Vos querés...? Uy, pará, no me no sale. No sé cómo es. ¿Qué hace? Baja eso. Tranquilo, bro, le estás enseñando a respetar. ¿Cómo es su bolsillo? 458. Ahí tiene. Listo, casi me cagan, nene. ¿Qué onda, compita? ¿Qué onda, loco? ¿Quién sigue? No, a los físicos no se les caga. Adiós. La pudimos. Y nos fuma ahí porque, weón. ¿En qué onda vos, Rey? ¿Qué onda, compadre? ¿Tenés palmada en algo? Tengo la motora, ¿dónde está? Ahí atrás. Cuidado. Y después avísame si querés a la montaña. Vamos a alguna. Vamos. ¿Qué hacemos, Chimán? Y no sé si alguna vez fuiste a la montaña ahí con los Brawlers, está bastante bueno. ¿Sí? Fuera de pista, metés, llegamos a la cima. Pero no tengo yo.
Sí, bueno, tenés una Brawler. ¿Qué es eso? Sí, boludo, es la viste que yo tengo una Grey, el todoterreno. Esta. Opa. El todoterreno, boludo, ese. Vos lo tenés, creo. Me dijiste que tenías el mismo una vez. Se llama Brawler. Pará, Eddie, faltan 7 minutos para la 4:20. Vamos a fumar uno acá. Pará, qué coso, amigo. ¿Qué? La que tengo yo, una guardián tengo yo. Pero vos no tenés una Brawler, seguro. No sé ni lo que es Brawler, amigo. Es como un anfibio, parece, boludo. Es una camioneta chiquitita. ¿Qué mierda es un anfibio, hijo de puta? Es como una camioneta medio chiquitita, boludo. Esa explicación de hijo de puta. ¿Qué una camioneta medio chiquita? Un anfibio es un carro que sirve en la carretera y en el agua. Y sobre el agua. Eso es un anfibio. Opa. Pero un anfibio es un animal acuático. Para que le ponen el nombre al anfibio. O sea que tu mamá es un anfibio. Es una camioneta 4x4, simple. No, es corta. Tengo una 4x4 de 6 personas, pero es una guardián. Si esa sirve, no. Vamos. Sí, esa sí, es 4x4, sirve. Vamos en dos o en una, como quiera. Bueno, vamos a ver cuál es entonces. Bancamos un segundo, bancamos. ¡Dale! ¡Ya, subite, bro! ¡Mandale! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, bro? ¡Ya! Aquí está trabajando, te escucho re pasito y escucho re fuerte a Charlie. ¿Por qué será? ¿Estás gritando o no? No, bro, estoy hablando normal, hermano. Ahí está. Y yo también. ¿Qué? ¿Estamos loco? Bueno, vamos a seguir loco entonces. ¿Qué me dice el negro? Súbete, salchipapa, carga. Baila, claro, baila, claro, baila, claro, baila, claro, baila, claro, baila, claro, baila, claro. ¿Qué hay que hacer hoy, hermano? Vamos a seguir loco. Para alguien que lo cargue al goddamn bro. Goddamn bro. Vení, bro. Diggity, dag, dag, dog, 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 diggity. ¿Dame qué, hermano? Es más, yo la voy a ir medio de los dos, se la voy arrimando al buen Eddie. Dale, suba. Vamos al garaje, ¿a cuál? Yo la tengo. ¿Cómo? Yo la mía la tengo en el norte, pero. Igual aquí. Bueno, o sea, igual hay que ir para el norte. Bueno, anda al norte y yo voy a la otra entonces. No, pero para que te acompaño para que veas a ver qué camioneta tenés. Te acompaño al central. Ok, dale. Bancame que me cambio de ropa. Bueno, dale. ¿Cómo han estado, hermanos? Tiene la guardián de 6, weón. Muy bien, bro. ¿Eso es todo, bro? ¿Qué has hecho por la ciudad, bro? Yo me voy despertando. ¿Qué haces, hermano? No, yo me desperté hace como 2 o 3 horas. ¡Shit, bro! Y estoy dando vueltas por la street, vos sabés, compañero. ¿Dando vueltas por el hood, bro? Demostrando a esos blanquitos que los negros tienen la paz, bro. Cuídame la moto, ¿eh? Exacto, bro. Te cuido la maldita moto, perro. ¡Perra! Mi hermano, quiero cambiarme la ropa, bro. Ay, qué hijo de puta que es, boludo. Hey, bro, ¿qué tipo de quilombo vamos a hacer, hermano? Para ver si me voy con esta ropa o con otra, bro. Ay, amigo, me olvidé cuál era la de civil. Ay, la 3 era la de civil. Outfit, usar. God damn, bro. ¡Oh, shit! ¿Ese tipo de quilombo, hermano? ¡Ese tipo de quilombo, bro! No, tranqui, pero por la duda llévate algo así porque capaz que viene la poli y pinta esos tiracos. No, ¿por qué se me puso esta máscara de mierda? Bro, ¿ese te da todo el toque, hermano? No, es facha, pero se me bugueó porque en realidad tenía que ser la blanca no que pega con bien. Este outfit. Estamos viendo con él. No. ¿Qué onda, negro? ¡Damn, bro! ¿Cómo me ves así, hermano? Bro, eres como Franklin, bro. Bro, no te recomiendo estar así, bro. Oh, ya nos pegó. No, mi amigo, bro. ¿Cómo que no, bro? Opa. Y, bro, tienes que cambiarte eso, bro. Ya te habían visto, bro. Ya tú sabes, bro. ¿Me entiendes, bro? God damn, bro. Yo iría a robar un banco, bro. No. tengo que terminar de fumar. ¿Pasó algo, chinito? El chinito ojos, claro. Ozuna. ¿Dónde me subo, hermano? ¿Dónde estás? Ahí te cargo. Dale, cárgame, hermano. Pero con cuidado, que luego te le pego la verga en la cara, hermano.
Opa. God damn, bro. Vamos, bro, ¿qué? Vamos, bodo, ¿qué? Vamos a hacer quilombo. Ah, pero te rompo. ¡Uy, no, 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 no! ¡Oh, God damn, bro! ¡No! Yo me la conté que palmaste. No me digas que palmaste. ¡Uy, pará! Que... ¡Vivo en el piso contigo, mi negro! ¡Eres una máquina de llevarme al suelo, negro! No te la puedo creer, compañero. Eso por hablar. Te dejo en el hospital y voy a buscar a la guardián, ¿eh? Dale, negro. ¿Están en una radio o algo? En la 14.5, negro. God damn, bro. Machete. Anda, machete. ¿Pero ahí están todos? Salchipapa, ¿todos están? No, Salchipapa no. Y el negro tampoco, estaba Machete, pero no contesta. Crea una nueva, crea una nueva. Bueno, la 14.6. God damn, bro. Se tu persona se cayó arriba de un pene, negro. Por favor, no, bro. Oh, Dios mío. ¿Se cayó encima de qué? De un pene, negro. Tú sabes, es un blanquito de jugo. No puedes hacer nada con los negros, bro. God damn. Encima de un pene, güey. Lo juro, bro. El sujeto así como que no, como que no sabía dónde estaba el pene. Yo le dije que estaba ahí, entonces se sorprendió y se cayó justo ahí, bro. No, no me la contés. Disculpe que hable así, bro. Hay un negro que está en el hood hablando de esa manera, bro, y me la pegó. Ah, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, cúrenlo y después díganle que si se despierta, que se quedó sin agua. Nos vemos. Sí, Dios mío. ¿4:20, gente? ¿4:20? No me la conté que son 4:20. No, no tengo encendedor, amigo. La concha de tu madre. ¡Vamos, negro! ¡God damn, bro! Me olvidé de curarme a mí, bro. ¡Ay, Dios mío! Para que me saco el bolsito, ¿viste? No sabes. Che, la pistola de la pierna de juguete. Sí, 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 me imagino. Y el chaleco por el frío. La pistola que tengo entre piernas también es potente, pero no es juguete. ¿Digo qué? ¿Podría probarla? ¿Y si gusta? A ver cómo dispara. No, dispara muy potente. Ah, bueno. God damn, bro. Renuncia a esa mierda. A la mierda. Renunció. Renunció. Cierren. ¿Quién es Ren? Yo estaba diciendo sí. Renunciaste, jefe. Claro, yo también te decía lo mismo. Uy, qué boludo, decía, ¿por qué no se me bloquea la moto de mierda y hay que tener la mía? ¿Debutar alguna vez fue una opción? ¿Para quién? ¿Para ti? Para él. Con eso chupi chupi. Fuá, está re loco, compañero. Yo recién tengo 25 años, ni a palo cojo. ¿Eso hasta matrimonio? Nos vemos, jefe. God damn, negro. Ese es mi carro. God damn, bro. Es el Lambo. Y la guardián, saca la guardián. Voy a sacar la guardián. La guardián de la bahía, bro. Salchipapa. ¿Se metió Salchipapa? Mm-mm. ¿Tú tienes el número de él? No. Ah, sí, el número, sí. Ahora digo que me pase uno. God damn, bro. Esperame acá y ahí te vengo a buscar con la guardia. Tío. Voy a buscar a la guardián, gente. Lo dejé a una cuadra.
Guardián de la bahía, jefe, el verdadero monstruo. ¡Damn, Nicky! No, Tigger y Duck Dog todavía no hace stream, dijo que va a empezar. ¿A dónde vamos? Radio 19 me dijeron que están, ¿eh? ¿19 qué? 19 solo. God damn, bro. ¿Me escuchas? Ready. Sí, venite para Paleto. Pero pasame sí. La Ubi, pasame la Ubi. El garage del norte, ahí estoy llegando. Ok. Garage del norte, es fácil. Ahí. Bueno, así que vamos en la camioneta de Lady y en la mía, gente. ¿Pero qué onda? ¿No nos hacemos mierda? Pero en las cosas no nos hacemos mierda. Varias veces. Hay que ponerse el cinturón y encarar con huevo. Es como la frontera de Pinamar, ¿viste? A Toretto le gusta esto. God damn, bro. Una mujer que aún es una niña. Vamos, inocencia. Amos inocencia. Amos sus errores. Su primer novio. Su primer amor. Amos inocencia. Me de la garganta, no me la conté que tengo COVID, Buah. Damn, bro. God damn, bro. Damn, bro. Acordate de ponerte el cinto, boludo, mira que yo estoy loco. Loco manoco. ¿Qué onda, muchachos? ¿Dónde están? Ya tienen el garaje del norte, ¿Me escuchan? Al lado del garaje del norte, en la tiendita, ahí vamos. Amo su inocencia. Amo su cerrote. Damn, negro, estás rompiendo todas las sillas. You know, bro, que saco de Lawson, yo soy el dueño del podio. Oh no, siento su odio, eso era lo que toco, no sé cómo bono cobro. Mira, diablo, ¿dónde tienes la navaja, rey? En la concha de tu madre. ¡Buen lugar! No, la guardé en mi casa. ¿A cuántos has matado con eso, negro? Todavía no, porque tengo miedo a perderla. ¿Todavía me escuchan, gente? Sí, amigo, te escucho, pero ¿dónde estás, hijo de puta? Estoy dando vuelta acá en el garage. ¿Qué garage?
El de tu culo y mi flash. El negarás del norte, pelotudo, en el único. ¿Y estoy acá? No, me la conté que me vine a otro, te fuiste a otro. Toby, ¿estás adentro guardado vos? No, amigo, estoy en una tremenda camioneta de 80.000 kilómetros violeta, no me podés no ver. A ver, bancame que te paso Ubi. ¿En dónde estás tú, salchipapa? Salchipapa McLean. ¿Pero está en Paleto o está en Sandy? ¿Estás en Paleto o Sandy? No, ese puto no me escucha. Ah, está en la concha de su madre, amigo, está re lejos. Está pa' Paleto el puto. Ah, yo pensé que esto era Paleto, boludo. Lo que uno se entera con el tiempo, jefe. Boludo, pensé que esto era Paleto, estoy más perdido en el mapa, no conozco nada. Ni sabía que había algo más allá. Amo su inocencia. Amo sus errores. Hola, Ubi, Violetín. ¿Me escuchás, boludo? ¿Y te llegó la Ubi? Sí, sí, estoy yendo. Estaba en la concha de la lora, boludo, yo. ¿No lo escuchás a Ryan, no? No. ¿Me escuchas? No, no te escuchan en la radio. Ahora sí te escucho. Sí me escuchó. Salchipapa, eres un maldito hijo de puta. Gracias por no escucharme. ¿Hijo de puta? ¡No! ¡Me la apunté! Te agarró con las manos en la garza, brother. ¿Con quién estás, Salchi? Pero sos boludo, en el garage. ¿Dónde voy a estar? ¿Pero con quién? ¿Con quién? Ahí está el... que era policía. Y ahí está el Gotham Bro. El Gotham Bro. ¿Quién era policía? ¿Chali? Creo que antes era Poli, no sé. ¿Qué va a ser Poli, Chali, amigo? Entiende menos que yo. Ah, bueno, no sé. Ahí está, ¿estás ahí afuera vos? Habla de bien, pendejo. Che, ¿y Machete qué onda? No sé, pero dice que soy un poli. Yo estoy llegando, amigo, porque pensé que era en el del medio y era en el fondo de todo. Más lejos claro, no te claro. Quería ir. Y bueno, pero por acá se sube, pa. La sube, a ver. Pa. Te quiero con huevos, si no, no me vienen a buscar, eh. Ah, ponete el cinto. Tengo esta, jefe. ¡Épale, salchipapa! Esta sirve, ¿no? Pero reparala antes de subir, Está perfecta esta, ¿vos la ves mal? La conté, mira el sí, chocó con una palmera. ¡Epa! Este es de tu mamá. Me lo prestó. A ver, ¿y anda? Y no sabes lo rico que brinca tu mamá aquí en esta, ¿viste? En realidad, Eddie, acá no puede arreglar, pero bueno. ¿Cómo que no? Y porque estás en otro garage, pero bueno, son mecánicos. Mira la nubecita. Lo arregla. Y eso haré. Qué nave esta. Esta tiene que subir sí o sí, Ah, para que le tengo que tirar nafta, boludo. Subite y cagale todo el arreglo. Nah, estás loco vos. No le di, no le hago por el tiempo. Mentira. Arreglame la mía, Eddie, ya que está. Ah, ¿viste? Algo sí, quería a cambio. ¿Un petito? Un petinato. Escuchame, yo en la chata igual tengo como 10 bidones por si nos faltan hasta, tranqui. Uah. Igual acá tenés una estación de servicio, hijo de puta, y está usando un bidón. El verdadero vago, ¿no? XD. El verdadero miembro de los vagos. Ahí vengo. ¿Te imaginas si choco esto y exploto? Alto Gil.
Dale, amigo. Despacito, Eddie, dice. Y chocó el coso como un campeón. Ah, qué pelotudo. Si yo la cargué, amigo. ¿Ustedes vieron lo que acabo de hacer? Me reforcé para sí, cargarle, amigo, y ya le había vaciado todo el bidón, amigo. Soy un tarado. Un discapacitado sin mina. No, perro. ¿Estás? No la conozco. ¿Cómo que no? Pero tu guacha Elvira me admira si mira al mar. Buah. ¡Esa! Che, Tigre y Dark Dog. Dale, pero arreglame. ¿Y Tigre y Dark Dog? Esta. No, no estás gritando. ¿Dónde está Tigre y Dark Dog? Arreglame la chata. Arreglame la chata o soboleta, dale. ¿Y qué onda, jefe? ¿Qué se hace? Esperá que me arregle la chata, edificar y vamos. Che, vayan a buscar mientras ustedes a Tigre y Dark Dog. Ah, re que le voy a agregar la chata, ¿no? Bueno. ¿Pero dónde está, boludo? Si estaba acá conmigo. Pará que acá, me fijo por arriba del capó nomás, vos tranquilo. Dale, no, sí, igual es la parrilla que está floja. Ah, ok, le arreglo la parrilla. ¿Dónde está, boludo? Si estaba acá el boludo, ¿dónde mierda se fue? Está por casi un segundo. Me pasó uno, me dice que está en el medio de la nada. No, qué pelotudo. No me lo conté. Está acá cerca igual. Bueno, lo buscamos y nos mandamos. Digri, dac. Lo que sea a fondo, Dale. Es verdad, amigo, dale, no me subí. No me la conté que ni se la arreglé, pero bueno, mientras él sea feliz y no se dé cuenta, está todo bien. Subite, perra. ¿Cómo subo? Te sigo. ¿Con cómo te vas a subir, hijo de puta? ¿Con la F? No me puedo subir, pero tú. No, amigo, ¿por qué estás en coma? No me lo conté. Bueno, déjalo atrás ya, fue. Listo. ¿Por qué estás en coma? Atrás, ¿Por qué estás en coma, amigo? ¿Qué te pasó? ¡Porque se lo cogió un negro, viejo! Tigre y Dark Dog está a punto de destruirte, perra. Estamos aquí yendo sin par. Dígale a Tigre y Dark Dog la frecuencia de la radio. ¿Cómo la frecuencia? Una mujer que... Ah, bueno, ¿estás, amigo? Pensé que estabas. ¿No estabas hablando recién en la radio vos? No sé, creo que sí, la 14.5. La 19, no, la 19. Amigo. ¿19.5 o 19 solo? 19.0. Mirá, para sacarte de una frecuencia tenés que ir a la perillita de arriba de la radio. La de la izquierda, arriba de toda la izquierda. Listo. ¿Dónde está Tigre y Dark Dog? Tengo acá, Eddie, los tengo acá. Esperame ahí. Boludo, no están acá. Tiene el auto todo hecho pija. Los tengo yo. Vení. Uno vaya a la otra chata, uno vaya a la otra chata. Acá entran seis. Por eso, vayan ahí. Uno venga que es acá. Pero acá qué onda. Sí, bro. ¿Sí qué, hermano? Sí, ¿me escuchás? Bro. Shit, bro, esta nave está hermosa, hermano. No me puedo llegar a caer de acá, ¿viste? Y yo creo que no. Apretá la B larga por la duda. Seguime. Bueno, por la duda. Si te caes, estás en la última encima. Negro, porque bajó esa cara de asustado, negro. ¿Qué pasa, bro? Llevas una cara de asustado ahí adelante. ¿Qué? No frenes de golpe, boludo. Hicimos una voltereta en el carro, hermano. Que no te cuento, wey. Me dolía la cabeza, hermano. Shit. Acá al costado. Frená, frená lejos. ¿Y qué han hecho por la ciudad, hermanos? ¿Dónde estás, amigo? ¿A dónde es? ¿Acá es? ¿Es acá? Shit, bro, era mi culpa, hermano, yo tenía esa marca. Encaramos ahí por el tanque de agua y le damos bien hasta arriba. Todo por la izquierda. Che, ¿y quién es esta de la Ferrari? ¿Puedo proceder a bajarla de un disparo? Opa. No, que viene la poli, bueno, vamos. ¡No! ¡Cállate, bro! ¡Tú te lo buscaste, bro! Dale, hermano, mátala, dale. Billy, una bala. Opa. Billy, una bala. Acelera. A fondo, vámonos, que viene la poli, negro. Se va a montar. No. Eddie. Ni siquiera llega la puta. What the fuck?
Boludo, subite. Eddie, ¿estás bien? Sí, estoy bien, bro. Subite, hijo de la gran. ¿Estás tan bien, bro? Damn, bro. God damn, bro. Lady, boludo, pensé que sabía manejar la chota. Shit, no, bro. Pero te equivocaste, era la chota la que sabía manejar. ¿Sabes manejar, bro? Ah, pedazo de trolo. Una pregunta, ¿sabes manejar, hermano? Por ahí la bro. Che, acuérdense todos de apretar la B larga porque si no mueren, mándale con todos los flow, rey. Dale, che, ¿cómo la tiro 4x4? No, es una forma de decir, ah, bueno, porque viste que algunos se activan en modo drift, boludo. Pensé que la 4x4 los activó. Yo también me comí el viaje. Amigo, pero esto va más lento que la silla de ruedas de tu vieja. Dale, 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 que puede, dale, Freddy, dale, Freddy. ¡Ah, no, 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 no. ¿Está bien, Freddy? ¿Dices que baje? Tranquilo, bro. Estoy bien, bro. Nada que un negro no pueda solucionar. Ustedes no se bajen, ¿eh? Porque se van a olvidar de apretarse el cinturón. Este es el momento donde tú tienes que cantar relajado dando vueltas. Te espero acá arriba mientras tanto. Si no, avísame y vamos por uno más fácil. Yo pensé, amigo, que edificio podía subir cualquier edificio. ¡Oh! Métrica. Aire, bro. Gracias, gracias. Shit. No, igual, boludo. Es una mierda. La camioneta tiene menos potencia que la máquina que tiene, mantiene vivo a tu abuelo. Para, bueno, no, para que están los dos muertos, boludo. Hasta lo supo la abuela. Ah, bueno, bueno. Ojalá tuviese máquina a mi abuelo. Escucha, ¿qué te iba a decir? ¿No tenés el que yo tengo seguro vos? Yo pensé que tenías una violeta. ¿Se conducir, bro? ¿En internet o qué onda? ¿De qué hablas, amigo? ¿De qué hablas, bro, amigo? O sea, chimá, a Salchimán le digo. Del auto. ¿Qué pasó? Pará, bro, vos estás en la. A vos, Captain Bro. ¿Estás en la. No, no, tío, yo no. ¿No tiene radio? La baja. Dale, bro, súbela de ladito, hermano. De ladito, negro. Mandale, negro, mándale. De ladito. De ladito, bro. No, amigo, pero pará. Estoy subiendo, ¿eh? ¿Vas a pegar con los árboles, hermano? God damn, bro. Oh, no, bro. Oh, oh. No, oh, no, 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 no. Tranquilos, bro. No me la conté. No, activo el freno, activo el freno, hijo de puta. No, God damn, bro. Uy, no. ¿Subiste? Me morí. La puta que lo parió. No, God damn, bro. God damn, bro. Ay, la concha de la lora. Frenala, bro. Frenala con telequinesia, al menos. Frenala, bro. ¿Cómo me está cayendo el tomo? Sí, lo más gracioso es que nosotros nos caímos hace rato ya. Ya, de nuevo. Ay, negro, ¿qué pasó? No siento mis piernas. Bajar, ven. Oh, muchachos, ¿están bien? ¿Están bien, muchachos? ¿Están bien? Puta madre. Mis piernas. Tengo fiaca. God damn, bro. God damn, bro. No anda, boludo, no me anda la secuencia. God damn, bro. ¿Dónde están los pies? Oye, esperen que estoy con un macaco acá. En una situación complicada. ¿Qué onda, amigo? Nada que Salchipapa más no pueda hacer. Amigo, es imposible subir con esa camioneta de mierda. Bueno, puede ser. Yo pensé que esa tenía potencia. Igual, si no por el caminito, pero más divertido es jugar de pista. No, mirá, trae alto fiambre.
¿Están? ¿La quedaron? Sí, amigo. Yo estoy muerto. Damn, bro. Bro, literalmente dimos vueltas en la jipeta, bro. Yo dije, bro, que eso sí era dar vuelta en la jipeta, ¿verdad? La camioneta no sirve, ¿verdad? Que es inservible. No, bro, quedó destrozada, hermano. ¿Tú crees que con tanta vuelta iba a servir, hermano? No, ¿y qué hacemos entonces? Amigo, mira, no tengo ni puta perra idea, hermano. No tiene cabeza la camioneta. Ve, acércate. La decapité. Decapitando la jipeta. Ah. Damn, bro. Yo no sé ni cómo estoy vivo, hermano. Yo estoy vivo de pedo. La decapitaste. Por delante, hermano. Shit. Estamos aquí abajo en la torre de gasolina, bro. Eddie está fallecido. Si puedes venir a buscarnos. Sí, ya voy. En la bomba de agua por donde comenzamos a subir. Ok. Negro. Solo queda esperar, negro. Y yo puedo... Bueno. No, mira todos los que... Te también cargas un fiambre ahí. Che, ¿pero soy el único fiambre? No, hay dos. Estamos todos. ¿Y el otro fiambre? Damn, hermano. ¿Qué hacemos, bro? ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos fiambres hay? No me la conté. Ya. Espérate, mira. No, vamos, Eddie, mira dónde la metiste. Espérate. Uno que cargue aquí a Eddie. Y yo cargo el que cargue a Eddie. No, ahí lo cargo, ahí lo cargo. Pero no podemos cargar tanto, gente. No se puede. Lo metemos en la maletera, bro. Ah, verdad. No se caben, bro. Uno se puede meter en la maletera. Llamamos una ambulancia. No, amigo, posta que la ambulancia no viene, tipo, nunca. Estos últimos días no están viniendo. Cárgalo, bro, Cárgame. A ver, si no, llamo a un mecánico que arregle la de Eddie y alguien va en la de Eddie. Venga, vamos a subirlo a Eddie. No, no, que tenés que tener esta es un camión, boludo. Pero tuneada. ¿Está tuneada esta? Sí, es un fierro. Joder. A ver. Hola. ¿Cómo va, Kaisa? ¿Todo bien? Todo bien. Porque tuvimos un problema subiendo la montaña. Damn, bro. No estaba leyendo el chat, amigo. Tuve un re rato sin leer el chat. It's Magi se suscribió. Gracias a todos. Espectacular, Rival Blitz. Clarox. Tuve que comprar una de esas, ¿no? Tan facha. Se tuvo un fuerte golpe. Varios, de hecho. Entonces tenemos que arreglar la camioneta de Ley para poder llevarlos al hospital a todos. Pero si hay un hospital acá cerca. Pero está... No, no es que está medio... Que no hay doctores, ¿puede ser? Sí, justamente. ¿Pero hay doctores ahora? Porque antes no había, ¿eh? Creo que sí. No sé. Para mí es este, amor. Arrebatado, dando vuelta en la jipeta. Yo tengo una rubia, tiene grande la teta. Tiene es horrible, teta, es para no poner verde. Esperen porque está tuneando justo la camioneta. Esta. Ese, dale, me la voy. Che, esa es admin igual, ¿no? Esa Kaisa. Se pone la 10 y me revive. Yo soy la que no sé nada.
Necesitaría si me arreglas este y me arreglas la camioneta y vamos hasta acá nomás, es acá cerquita la, a arreglar la de Lady, así otro puede manejarla. No molestia. ¿Y tengo de acá? Está acá nomás, cerquita. ¿La de quién? Porque cuando muero. Lady. Cuando muero pongo la cámara porque si no. Sí, es un edificio. ¿Cómo no puedo hablar? Ah, escuché Lady. No, no, no. Es que Lady, nada, es medio pete manejando, viste, las camionetas y... Salchipapa, la concha de tu madre, salchipapa. Y la ambulancia no viene, entonces... Soy Toretto, yo. Como capaz que acelera como acelera cuando empieza a rapear, entonces. Ah, puede ser también. No, Kaisa, ¿cómo puedes decir eso si el Lady no rapea? ¿Me acompañás, Kaisa? Espera, ahí venimos. Arre que sí. Y venimos con otro. Ay, Dios. Me voy. Guarda la camioneta. Mami, que tú quieres, aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pegar. Amigo, pensar que ese es el tono de teléfono de del celu del GTA. Todos deben pensar ahí que hay una donación y eso y no, nada que ver. Igual suena re fuerte, amigo. Más de una vez me cagué las patas y me comí mi propia caca. Ahí está, rey. Utatata. Mami, que tú le di a que llegó tu tiburón, de petit ponky, chiponky, chiponky. ¿Para cuándo la silla gamer? No sé, a mí me tengo que comprar todo. Dale, amigo, revívame. Che, amigo, ¿qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Lo estamos esperando al compa que venga con tu camioneta. ¿Pero ya se la fueron a arreglar? Sí, sí, sí. ¿Y para qué se la fueron a arreglar? Para ir a la oficial. Y vamos ahora, amigo, mira si lo vamos a esperar. Y vamos pero, a tardar como 40 minutos. Somos una banda, boludo. Y pero si en la camioneta entran 6. Ah, acá está bien. Lo pedí, lo tenés, rey, corta. A mí que tú quieres. Suba. No, no tiene COVID el Bowie, nada más que está con fiebre, tipo. ¿Qué onda? ¿Hace la facturita, Kaisa? ¿O te transfiero? ¿Qué? ¡Vamos! Después me pagas, tranqui. Bueno, dale. Gracias, eh. Vamos, dale, que se nos van a morir, vamos. ¡Revivime, Kaisa! ¡No seas sortiva! ¡Vamos! ¡Subite! No, vos anda la otra. ¡Vamos! ¡No, me arreglaron el neón! ¡No lo puedo creer! ¡Tengo neón de nuevo! ¡Oa! ¡Pesa! ¡Alta facha! Ahora sí, bro. Ahora vamos a ver las señoras. El fachita Martín, olvídate que sí, jefe. ¿Qué haces, hermano? Ni a palo, me quedo callado 3 horas, amigo. ¡Alta paja, rey, olvídate! Mal, encima estaba un paleto, amigo. ¿No había una montaña en la ciudad? La concha de la lora. Y pasa que nos tiramos un edificio. Pero... Vos no subiste ni 2 metros, ¿qué querés que haga? Mal, amigo, es que le tenía más fea la camioneta, pero... Tú sabes, bro. Y yo pensé que también, yo dije esta que... Tú viste como la mejor, pero, bro. ¿La tenés tuneada, full tuneada? No, no está nada tuneada de motor. Ah, por eso, boludo, obvio que no. ¿Qué es hermano? Sí que eres estúpido, bro. God damn, bro. Vamos a la ciudad, ya pinchó lo de la camioneta, amigo. Ni a palo vengo a morir. No, al menos que vengamos con un MS... No, olvídate. Ahora igual tranquilo, ya te vas a arreglar la pierna, quédate tranquilo. Ahora te la acomodan y no tenés drama. Fue un desmayo que tuviste, pero ya estás bien, ¿eh? Damn, bro. Ya, hermano. ¿Qué micro uso, gente? Uso el de los auriculares.
Machoto. Y eso que tengo un micrófono acá, amigo, que es tipo alto micrófono, que lo compré para grabar temas. Y tengo con el pie el micrófono para ponerlo acá y para hablar piola y todo, pero la verdad no sé por qué no lo puse. Después lo igual es por eso, porque si la tenías tuneada seguro subía. Qué boludo, pero ¿no? Sin tunear esto tampoco subía. Estoy hablando con este micrófono de mierda, teniendo un micrófono super pro de... La tenés en 4x2. 9 millones de dólares. 4 menos 1 es esta. Espero que te la estén trayendo bien los chabones. ¿Qué te iba a decir, amigo? Y encima, el que venía conmigo creo que se murió deshidratado, el pelotudo. ¿Cómo se cruza así, hijo de no. puta? ¿Cómo se cruzó? ¿Te imaginas si cae y muere Charlie ahora? ¿Qué? Sería muy normal. Póngase el cinturón por las dudas, ¿eh? Estoy. Sí, igual se escucha bien, ¿eh? Yo veo los clips y todo y se escucha piola este micrófono. Pero bueno. Bueno, una vez me mandé solo. Ya le robaron le re al camino, una no la conté. Me desperté sin acordarme nada. Una tienda mi camioneta con en la Loma del Orto, imagínate. Porque si la queda en la montaña, no viene ni Dios. Olvidate, si la no... quedaste en la montaña, rey, cagaste. Pasa que no tenía todo. Cinturón y salí volando, viste. No tenía el cinturón ahí. Y todo un tema el cinturón. Ya estamos. Come on, dale, Sachi Papa, van a llegar a la Pachi Papa, que era el Sachi Papa. Mami, que tú que aquí se costó tiburón. ¿Y qué onda, gente? ¿Qué hicieron hoy el día del amigo? Hablando posta, ¿salieron? ¿Se quedaron en su casa? ¿Entramos con estilo? Porque con Carpa es el día del amigo, amigo, y nadie. Estamos con Flow, rey. Nadie hizo nada. Más o menos. Colito. Banca un sudito. Llegamos rápido. Ahí va, ahora comés. Bajá, gato. Se ve bien. Vení, Colito, tenemos unos fiambres. Ay, no baja. Dale. Déjamelas, entra. Un mecánico. Apretá la B larga, amigo. Terrible. ¿Te estoy llevando? Sí. Si ve que vendrás, ¿sí? Y ya sabes el dolor. ¿Vos qué haces? Te dejo de cocinar. ¿Aló? Dormir, amigo. A este no le debo sueño. Y sí, a mí no puede ser. Mentíralo. No igual puede, la igual con mayoría este, arranchó este con algo. No. Tiene que rezar a los dioses porque no lo puedo. No me diga. Sí, tira un cuerpito. Sí. Tirá cuerpito, no está más. Es que no puedo con este. Necesito no a los diositos porque si yo no puedo tampoco los compañeros. A ver este. ¡Colorado! ¡Crack! Y después si podés, rey, me tirás ahí una curita, porfa. Este sí puedo. Ahora sí, líder supremo de la muchedumbre. Che, está el demente. Me cagaron a tiro, boludo. Estoy retirado. No, sí, me rompieron todo el Bugatti de mierda. Le taicié la cara a todo, boludo. Bien ahí. ¿Coloretti arrancaste a los tiros? Decime que sí. Con el taser, boludo. Opa, lo cagó electrocutando todo. No, sí, olvidate. No me ayuda. Sí. Ay, me cansó un mecánico. No me ayuda con el auto, por favor. Oh, vale, que sí. Una bendita. Eddie, bro, estás loquísimo, hermano. Vos sabés cómo manejan los gangsters, bro. No, bro, pero eso no es de gangster, eso es de locos maniáticos, hermano. Eso es de blanquito. Digamos que ahora le pusieron un camión a mi auto, bro. Pero bueno. ¡What! Yeah, bro, le pusieron un camioneta ahí. Esta es mi camioneta. Y ese es mi auto. ¿Quién fue, bro? No me la conté que mi camioneta se coge a tu auto. Damn, bro. No me la conté. No me la conté. Shit, bro. Mi camioneta se está cogiendo a tu auto, Colo. Sí. God damn, bro. Uy, un auto de policía. Sería una lástima que alguien lo haga mierda. ¡Al negro, al negro! ¡Me subo, hermano! ¡Toma, auto de mierda! ¡God damn, bro! Solo estaba probando cómo choca esta. ¿Tú sabes, dale, bro? ¡Dale, bro! Había un policía, bro. Y no podría dejarlo ahí tranquilo, como si nada, bro. ¿Sacaste la llave de tu casa? ¿Te quería hablar eso? ¿La concha de tu madre? ¿A quién? ¿A mí? ¡Bro! ¡Tú dale a la policía lo que se merece, hermano! Plantita,
¿Qué onda, bro? Eso no es todo, bro. ¡Súbanse, sí, perras! Ahora te la paso. ¿Está que te arreglen la chata? Doy la de la mía. Escúchame, sí, necesito que me arreglen la chata esta. Ah, voy, me había olvidado, boludo. Me combina con mi outfit esta chata. Oh, ¿sabes que sí? ¡Upa! Me la voy a comprar esta. Dale una vueltita, Eddie, ¡Upa! Me gusta esta, mirá. Está igual a mi outfit. Uy, pará que no la abrió el capó, jefe. Las cosas se hacen bien o no se hacen, me decía mi abuelo. Vendéselo, todo rancho, vendéselo. Yo necesito las órdenes. Pero ¿para qué le vas a abrir eso si así? ¿Qué busca, oficial? ¡Su patrulla! No, ese es el maletero, tenés que abrir el baúl, está el motor, boludo. Su patrulla está, mire, yo vi, la vi por allá en la calle. El motor está en el baúl. Cualquier cosa, este es el motor, vos no digas nada. La puse. Bueno. La patrulla suya, mire, yo la vi ahí en la esquina a la izquierda, compañero. Está buscando la patrulla, se la rechoqué, amigo. Está buscando la patrulla, loco, está buscando la patrulla, está buscando el carro de policía. Bro, ese es... ¿Cómo arreglar, chabón? Hermano. Vos sos un experto. ¿Viste, jefe? Soy el mejor arreglador. Bro, hiciste... Ay, no me la conté, bro. Boludo, que la clavícula occidental de tridimensiones cuántica 8,1 está roto y está sobreexponiendo la agricultura agropecuaria del potasio que tiene un poco el aceite acá colgado. Ahí está. No, listo. Me diga que tenés que usar la fórmula de X al cuadrado es igual a no, por radio tengo cuadrado. Que usar aceite de rana calva y un pelo de nano, pero tranquilo que... Tranquilo como que... el culo de cubano. ¿Aceite de rana calva, bro? Gracias, ¿tenés aceite de rana calva? ¿En serio? Sí, bro, mira. Agáchate, sácala, bro. No, me troleó. Bueno, viene ahí. Bueno, viene ahí. ¡Gracias, bro! Pará, sos el colorado, pará. ¡Colorado! Ay, no soy el colorado. Sí, colorado, pero bueno. Me voy. Ay, no te veo colorado, boludo. Escuchame. Yo no le cobro porque él no me cobró. No seas racista, negro. ¡Damn, bro! ¡Damn, bro! ¿Qué, la vamos a salvar en grande, hermano, o qué? No le voy a cobrar porque él no me cobró. ¿Qué tenés ganas de hacer, Eddie? Vamos a coger a unas perras, bro. Vamos al vanilla. ¡Vamos a por unas putas! Yo quería hacer cosas de cáncer, hermano. ¿Qué quieres hacer, negro? No sé, gente. No sé, hermano. Vamos a robar un banco. Algo, no sé. Vamos a robar el oro y coger a sus mujeres. Ah, Eddie, escúchame. ¿Qué? Vení que te explico una cosa. El problemita de ayer es que ahora hay que hacer ciertas cosas antes para poder robar esas cosas, ¿me entendés? Tienda 1, tienda 2. Después te explico si querés. Por eso no podíamos. No, a mí me dijeron que no andan las del norte, ¿eh? Ah, no sabía eso. Solo en la ciudad andan, así que podemos hacerlo acá. Pero igual, ¿cuántos se pueden ser? No, ahora somos una banda, no, está loco. God damn, bro. God damn, bro. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer quilombo con la policía, fue. No. Salve, vamos a cagar un tiro con la poli. Se ponga de cabeza, sí, bro. Corta. Vamos a cazar policía. Mejores, vamos a interrumpir persecuciones. Upa. Vamos a cazar policía. Si vemos un policía, lo chocamos y escapamos. Bro, pero déjame ponerme mi ropa de cáncer. Le robamos, bro, la patrulla, así de corta. Pónganse máscara. Que la casa ha comenzado. ¡Jojo! ¿Qué? Yo solo tengo 80. No me la conté que no me deja poner. Si no, Eddie, invitamos una minusa a una casa, ¿eh? Olvídate, hacemos una fiestita. Vamos a la mansión. Y listo, loco, hagamos una fiestita con una banda de guacha. ¿Vamos a la mansión con una guacha? ¿Qué mansión? Damn, bro, eso sería loquísimo, la hermano. La de tu culo y mi camión. ¡Oh! Pero te faltó esto, te faltó el puño de decir ¡boom! Lo hago por vos. ¡Boom! ¡No! Ay, pensé que lo bajé. Pensé que lo bajé, amigo. Escuchame. Colo, me vendió un boti. La mansión del Colo. ¿Me vendés un boti? No tengo botis, pero te pongo una curita. No, tengo todo lleno, pero por la duda, viste que yo soy un tipo muy destructor. Escuchá, podemos ir a la mansión del Colo. Ahora tengo la perrita. No tengo encima botis ahora. Imagínate, Colo, que ahora tengo el amigo de un amigo, el primo de un amigo, el sobrino de un amigo que vive en el interior, que quiere agarrar y que salía a cazar policía, viste, y capaz que... Y si te ceba, viste, estamos ahí activos nosotros, Rey. Si te ceba, Colo, te prestamos una máscara y le digo al amigo del primo del amigo del sobrino de un tío del interior y te sumás con eso. Me ceba, no me digas que ese es el primo del primo de la tatarabuela, del abuelo, de la prima, del tío, que del abuelo. Necesitamos un MS. O sea, nosotros no, solamente el tío del sobrino del primo del hermano del abuelo del hijo del interior. ¿Qué te parece? Pero pará, que si hago eso no puedo ser MS. Pero escúchame, que es el tatarabuelo del primo del abuelo del tío del amigo del primo. O sea, es imposible que el amigo del amigo del abuelo del amigo del sobrino te manda a frente. Del amigo que es la hermana de la tía, ¿qué? Claro, pero ¿qué? Si es el primo segundo, tío tercero, cuarto, quinto, sexto, del primo del amigo del tío del abuelo, ¿entendés? Y yo me cojo a Charlotte.
Pero pará, ¿charló de tu chica salchipapa McLean? No, igual Charlotte es del enano, así que no me molesta. Ah, pero yo ya me la cogí. ¡Gaa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 
Venía caminando por la calle y se cayó. ¿Oficial necesita que lo cure o no? No, no, todo tranquilo por aquí. No, estamos de 10 puntos. Ok. ¿Quién necesita que lo cure? Yo necesitaría, si me puedes dar una aspirineta, por favor. Me aporto yo aspirina y todo lo que tú quieras, oíste, para ti tengo de todo, mi reina linda. Mami, esos chorcitos, se te ve ese culo precioso. No jodas. Estás como fuerte rapidito para darte duro, mami. Respeta. Tranquilo, bro. Lo siento, bro. ¿Cómo estás? Pégale, toma. Era lo más que del hospital. Acá se me calma, acá se me calma. Me paró de mano, me paró de mano, que tiene un culo re lindo. Mira, a la próxima te denuncio por intento de homicidio, ¿viste? Y yo te denuncio por hijo de puta, por decirme cosas que no tenés que decir. Entonces somos hermanos. Dale, que soy hermano. Salí afuera si tenés juego, dale, la contesta normal. Ah, se arranca con la guacha. Si van a matarse, mátense fuera, acá no, por favor. Volvé a faltarme respeto, hijo de puta. Te voy a enseñar a respetar a las mujeres. Me llega el cargo a mí después. Ese culito lo tienes duro. Si te quieres tranquilizar, nena, yo te invito un chocolatito, una cervecita. No. ¡Ah! ¡Damn! ¡No le pegues a la anciana, bro! ¡God damn, bro! ¡Oh, no! ¡God damn, bro! ¿Entonces qué hacemos, bro? Vamos a robar un flip puff. ¿Dónde hay un flip puff? ¡Robar sonrisas, hermano! Silencio, ¡robar sonrisas, bro! ¡Robar sonrisas! ¡Vamos a robar sonrisas en la ciudad! ¡Me encanta! Así que sean agresivos, ¿oíste? ¡Ay, Dios mío! Voy a atender al sujeto acá. Bro, no peleen, por favor. Este men está loco, hermano. Si no, voy a tener que llamar a la policía. A ver, voy a ver al sujeto acá. ¡God damn, bro! ¡Damn, bro! ¡Oh, shit! ¡Me está doliendo el estómago, hermano! ¡Hey, god damn! ¡Vení, bro, bro! ¡Dime, bro! ¡Vení! ¡Te quiero preguntar algo acá! ¡Dime, hermano! Bro. Se puede robar flecas, ¿no? Bro, si te soy sincero, no tengo ni puta perra idea, hermano. Yo que creía que eras un tipo serio, bro. Bro, bro, yo tengo 3 días en la ciudad, hermano. Y pero tienes lo pinta que sabes lo mucho. Sé por ustedes, bro. Y lo que yo sé, lo sé por ti, bro. Tienes pinta de saber más que yo, bro. Estoy en, bro, en este maldito... Estamos dando... En esta maldito simulación de vida real hace como 8 años, bro. Digo, hace como... no sé, bro. Toma no, una, bro. Toma un golpe, llevo bro. Llevo como un año. Damn, bro. Shit, dude. Gracias, bro. Me lo merecía, bro. Damn, bro. Damn, bro. Nos desconocemos, bro. Ya, bro. Negro del club, bro. Ya, bro. Ya, shit. Thank you, bro. Gracias, bro. Hey, god damn, bro. God damn, bro. ¿Quieres joder conmigo, negro? God damn, bro. No podrás joder conmigo, negro. Pateré tus sucios al trasero y los sacaré de la ciudad, bro. Tranquilo, hermano. Nada malo te va a pasar, ¿sabes? He tenido amigos como tú, muchos colegas. Han caído por la policía, pero... ¿sabes? ¿Dónde por ahí? No. Mi puerta. Cayo, tumbó la puerta, Cayo. ¿Qué? No. Tumbó la puerta. Sí, puede ser. Mil disculpas, doctora, pero nos acaba de atropellar un auto. ¿Está bien, señor? ¿Disponible? Sí, somos los únicos. Señorita, hola, señora bendita ahí, que la mujer esa que está aquí adentro fue realmente agresiva. ¿Quién? Bueno, pero primero, el señor, págueme. Son $300. No, pa, pero no me sube la vida. ¿Qué comidita? Bueno, le doy yo, tome. Doña, una curita. ¿Cómo es tu nombrecito? Y Simone. Y Simone, baby. Comenzó. A ver, ven acá. Yo, reina, una curita, reina. Majita. Sí. Pero se va aleja, si no, no puedo hacerlo toda la vez. Mira, yo sé que tú estás mayorcita ya y todo, pero tú no estás buscando un novio así como toma, yo, jovencito, toma, que te aguante. Toma este ibuprofeno. Amigo, esto será un pibito, será un pibito, ¿no? Noche, ¿el que hace de vieja? Dame $300 mejor. $300 o una fantasía sexual toda la noche, usted y yo. Dale, rápido. No, ¿qué onda? Que tengo que atender al de ella ahora. No, a mí, curita. Ok, a ti igual, ¿un ibuprofeno o un tecito? Un ibuprofeno. Mi fantasía es tener sexo con una señora mayor de edad. Así como Eddie, después léete el celular. Tómeselo. Doña, ¿cómo se llama usted?
Mirta. Mirta, me la bolas. Son $300. Bravo. Señor, son $300. Ah, a mí, ahí está, ahí le pago, ¿Será que necesita comida o agua? Yo necesitaría agüita, ¿viste? No, gracias. Ya te di dos juguitos te di. ¿Cuántos años tiene usted, señora? ¿Qué? Sí. ¿Cuál es su número, 87 doña? 87 años. Eso y el número 529, mi cuenta de banco. ¿Está para que nos la fiestemos? No, gracias. Ok. ¿No era que donde entraban 5 entraban 10? Silencio. Nos vemos, doña. ¿Ah? No le pagó nada, pero bueno. Sí, sí, le pagué, le pagué. Mira, falta el negro, falta 329, el negro. No, pero bueno. Sí, segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Que le pagué. 300 al 529. ¿Estás segura que no le llegó? Ahora le tendrá que llegar, porque posta le pagué. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada, te creo. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, pará, que falta Gagden Bro, que lo atropelló un maldito policía. Así que por ese mismo motivo desataron nuestra furia, bro. Nadie se mete con uno de los negros del hood, perra. ¡Ja, ja! Bro. God damn, bro. Creo que no tiene pulso. ¿Qué tal que murió? No me la conté. ¿Cómo que no tiene pulso? Bueno, llevemos a la morgue de una. No. La conté. ¿Cómo tiene, que no tiene, tiene pulso? No. Te jodiendo. Tiene. ¡Ah! La puta que lo pague, me reasusté. Che, vieja. ¿Qué pasa? Si usted necesita un plomero, yo le puedo sacar todo el polvo de la cloaca de ahí abajo, ¿eh? Por un precio súper, súper respetable. Debe estar podrido ahí, ¿eh? Permiso, le está pisando la cara. Le tengo que limpiar las heridas. Está bien, pero está igual, bien. Si usted ve que de la casa se le llena de monte, usted me llama. Yo que le echo machete a eso. God damn, bro. El salchipapí, virija. Sabe, bro. Voy a arreglar la nave mientras tantics. Mientras tantico, le sumo los cánticos. Yo te espero tú despensas que soy un romántico, pero soy un antipático, por eso voy. Ah, sí, la que usted creo estoy. Bro. Pito. Corta. Mira, y ese enfermo que tenés allá atrás que ni habla. ¿Y este qué hace ahí? No sé, tiene media hora ahí. What the fuck, amigo, el verdadero clon de machero está ahí. Bájenlo a la piña. Voy a reforzar. Damn, bro, ¿qué me ha pasado, hermano? Che, ¿bigotín de leche vino con vos, salchipapa McLean? Y no sé, estaba ahí, es un ex militar, está medio loco, viste, me parece que no está siguiendo. Está quieto hace como media hora, pero si querés lo bajamos a la piña. Es que no sé si lo puede bajar. Y si no, lo bajaron, ya fue. Así vamos todos en la misma. ¿Lo bajamos? Hay cabeza atrás, papá, hay cabeza atrás. ¿Cómo lo bachi bajamos? Yo puedo. Por 200 pesos lo bajo. ¿Quién me da 200 pesos? Yo te doy 200. Yo te doy 200, bro. Le va a dar un tiro, lo va a dejar tirar bien. Pero subiste, salchipapa, que podés, hijo de puta. Dale. Salchipapa, sentate atrás. ¿Qué sientes, hermano? A mí no me gusta. Pero salchipapa, apúrate. Ponte el cinturón, bro. No vayamos a salir volando. ¿Vamos a hacer disturbio, muchacho? Vamos a hacerlo con la misma. Bardemos la gorra. Vale. Vamos a lanzar una tiendita. ¿Vamos a hacerlo todo en la misma? Y tipo, si pinta Bondi y nos redamos, somos una banda. Olvídate. Bueno, ¿de qué color nos vamos a vestir? ¿De rosado? Bro, vamos de arcoíris, hermano. Uno se pone rosa, otro morado, otro azul, otro amarillo. Pero otro mi moto rojo está en el norte, me quiero matar. Shit, bro, y somos los Power Rangers, hermano. Pará, hacemos esa entonces, pará, bánqueme. Loco, qué onda. Déjalo acá que te lo cuido toda la noche. Tranquilo, si compadre, que tengo un rayo de desintegrador de camioneta, ¿ves? Ah, bien ahí ese rayo. ¿Qué hace? ¿Vos sos el
Vos sos el famoso y verdadero. Te lo puedes llevar, bro. Si lo cargáis, te lo llevas por ahí. ¿A mí me habla? ¡Gah! No, sale que no es mía. ¿Qué onda, perrito? Justito, hermano. Discúlpame, hermano. No estaba, hermano. ¿Qué onda, perrito? ¿Me escuchó o no me escuchó? Vení, Chani. Sube, Chani. Sube, Chani. Subo. ¡Gah! ¡Damn, bro! ¿Qué onda, bro? ¿Cuál es el plan, hermanos? Creo que podemos hacernos como un tipo de equipo asesino, solo que cause disturbios, ¿sabes? Bro, seamos los putos Power Rangers, hermano. Estoy para causar disturbios, bro. Vamos por la maldita shit. Vamos a hacer los Power Rangers, bro. Ya tú sabes, bro. El traje de Sachipapa, man, bro. Ya tú sabes, bro. Listo. Olvídate que pintó a los Power Rangers. Vamos, los Power Rangers. Los Power Rangers, compa, listo, no hay más. Los Power Rangers solo podemos ser 6 miembros, ¿eh? ¿Cuántos somos ahora? Ok, bro. Porque tenemos que ir siempre todos en la misma camioneta. Ok, bro. Oh, yeah, bro. ¿Cuál es el de Salchipapa, Somos 5 igual, bro. Podemos meter más machete. Esperen, sí. Pero yo le digo el conjunto y de los... ¿Quién es el auto? Ya lo tengo, yo ya lo tengo, esperen. Dale, bro. Olvídate. Dígalo. Ahí les dicto. Damn, bro. ¿Están todos? Dale, sí, dale. Estamos. El jacket es el 178, lo pueden escribir, no hace falta que vayan con la flechita, con el numerito, escríbanlo. ¡Me gusta! Yo quiero ser el rosa. ¿El rosa? Bueno, yo me cambio al... Espera, que no quiero ser el mismo porque soy el vendedor de Sachipapa. No se pongan el blanco. ¿Es el negro, bro? God damn, bro. El pantalón. Yo soy el amarillo. Esperen, que te lo dicto y después se cambian. Yo soy después el verde, se eso. Dale. El 15 es la remera. Corda. Los brazos es el 17. Los pantalones es el 77. 77. Uy, para, pero me gustaba la remera que yo tenía antes. Podemos tener un chaleco arriba, amigo. Un chaleco vamos a poner arriba. Bueno, nos ponemos un chalequito. Pero pará, bancá. Primero hacete el odio y después le ponemos un chaleco. Ahí va, me gusta el chaleco. ¿Qué número es el chaleco? El 9. ¿O dónde es? En Undershirt. ¿Eso dónde es, hermano? 9, ahí va. Ahora nos cambiamos los colores igual. El pantalón es el 77. Uy. 77. Opa. 77 el pantalón. Dale, y las zapatillas el 55. 77 el pantalón, 55 las zapatillas. Damn, bro. Dale, hermano. Esto sí que ¿qué número era la zapa? El 55. ¡Opa! Yo soy violeta. Yo soy rosa. Yo soy el verde, hermano. Yo soy el amarillo. Rosa, no, como negro, la concha de tu madre. Todos tenemos que tener una presentación, sí, ¿eh? Amarillo como el pis. Rosa como la concha de tu madre. Falta el casquito, ¿eh? Verde como el vómito. ¿Cuál es el casquito? ¿Cuál es el casquito? Ser, hay que buscar uno, no lo sé. No, olvídate que somos los Power Rangers de una. Olvídate que somos la banda. Escucha, ¿el chaleco no nos ponemos todo negro o cómo? Che, pará, sí, negro. Ahora vayan a accesorios. ¿Listo? Accesorios y donde dice scarves y neclases. Pará. Pongan el 1. Pará, Eddie, te falta los brazos, es el 17, estás mal. Ah, a ver. Hey, bro, ¿y ese va a ser el casco, hermanos? Opa. ¿Qué? Gracias. El casco es el accesorio que dijiste. Le puedes mandar saludos a mi amigo 53, Tadeo James. Che, pero a mí me gusta el otro guante, ¿eh? Pasa que está teniendo los brazos rotos, amigo, con eso. Ah, es verdad, no, pero acá está. Ahí. Bueno, eso los guantes como quieran. Los guantes, los 20. Los 20 reban para mí, los guantes. Bueno, vamos con los 20. Para, ¿dónde me saco la pulsera? Eso es el accesorio. En accesorio. Hey, bueno, en scars y neclases, en accesorios, póngase el 1. ¿Cuál? El 9. El 1. El 1, ahí va. La pistolita en la pierna. Ahí está. ¿Y la máscara? Y la máscara, eso es lo más definitivo. Pará, podemos poner un bolso. 53, no, bro. un casco si no. Una bolsa. Un máscara casco de moto. El casco sabe que es de la manada, quizás porque es ilegal y tal. Una bolsa, boludo. Una bolsa, pero algo, tiene que ser algo bien Power Ranger. Que se parezca a Power Ranger, sí, claro, sí. Con los colores. Esa. No, pará, amigo, que me dieron mil. ¿Qué es esa, bro?
Echevarría. Esa. Un saludo para tu amigo Tadeo James. Para atrás. Muchas gracias por el hacer. ¡Claro! ¿Cuál lo ponemos? ¿Cuál son? Ahí busco, pará. No, mira esa. ¿Cuál, hermano? Mira esta. Mira esta. Mira la 135, Eddie. Opa. Pará, fíjense si hay alguna máscara que tenga muchos colores. Mira esta, amigo, queda re piola este. Pero, mira esta, amigo. Bro, yo no puedo ponerme la 135, hermano. Pará, la 135, mirá, tenés todos los colores. Guacho, what the fuck. Che, pero no, mira la que tengo yo. La rompe la que tengo yo. Violetita este, bro, y vos tenés una rosa. Yo no puedo poner esa, hermano. Olvídate que salió una. No, ¿y cuál ponemos entonces? A ver, ahí, opiná, si no esta, mirá esta. No, las que vos tenés me reseban, amigo. 135, y te cambiás los colores. 135. Bro, pero a mí no me sale la 135. Uy, pero hermano, ¿por qué no le saldrá? ¿Cómo que no? Uy, esta, mirá la que tengo yo. No me lo conté, está recombinado, pa. ¿Qué número es? No es muy robótica esa. Claro, pasa que la corta el mambo, pero tiene varios colores. Imagínate todo con este. Es que ese es máscaras, Eddie, en accesorios. A ver. ¿Ciento cuánto? 135. God damn, bro. Y ahí capa, ahí capa. Olvídate, mirá, soy el Power Ranger rojo, mirá. Olvídate. Pero no hay verde, hermano, ¿o sí? Tiene que haber, fíjate. Sí, hay todos los colores. Vamos con este entonces, nada más. ¿Un bolsito o nada más? Damn, bro. No, somos los Power Rangers, olvídate. Shit, bro. Esto está loquísimo, hermano. No es la gente, estoy cambiando el título. El inicio de los Power Rangers fuerte. Mirá, amigo. Algo más para olvidar que te retamos. Olvídate que retamos. Somos nosotros, sí. Sacate el brazalete. ¡Vamos, los pibes! ¡Te retamos! Para ver. El que está de rosita. Está igual a Leo. Yo. No, pero hay otro parecido. No seas boludo. No. Es rojo. Igual no pasa nada. Rosy es el rojo. Pero hay otro rojo, me parece. Mira, ustedes son dos amarillos, marico. Son todos amarillos. No puedo creer esto. No, es que no hay más colores. Los Power Geysers. Los Power Geysers. Los Power Geysers. Robamos la tienda. Ay, te venimos a robar. Arriba las manos. Los Power Geysers. Arriba las manos, le chupo la verga. Ahí está, ahí está. Los Power Geysers. Gangsters. Los Power Geysers. ¿Ponemos bolsito? ¿O no? Sí, bolsito va, no. Pero todo el mismo bolsito que tenga muchos colores, a ver. ¿Cuál es el bolso, bro? ¿En dónde está eso, hermano? En bags, el último de todo en accesorio. Oh, damn. Colores, pero vamos a probar. Pónganse cualquier bolso, pero que sea de color de su traje. Vamos con el de fleca. ¡Gangshi! ¡Damn, bro! ¡Miren este color, hermano! ¡Opa! A ver si hay... No, este no tiene. ¡Opa! Voy con este, ¿eh? ¡Opa! Voy con este también. No, ese no, amigo. La recagás con ese. Tiene que ser azul, hijo de puta. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Ese me yo soy el violeta. ¿Qué azul? Amigo, ¿sos azul, vos? No, mira. Tenían que buscar el que yo tengo con un color. Mire cómo se ve el mío. ¿Cuál es? Fuck, God damn, yo soy violeta, ¿cómo azul? Sos azul, hijo de puta, vos. Además tenés una tremenda línea amarilla y se van a confundir con el otro. Me mareo. ¿Cuál es ese? Amigo, para mí es azul lo que tiene el chabón esto. ¿Para usted, violeta? Bueno, espera. Violeta es el bolso. El bolso es violeta para mí, boludo. Amigo, eso está piola. A ver. Ahí está. Ahora sí, lo estamos entendiendo. Yo me llevo ese. Esta bolsa, hermano. Sí. Guárdenselo como un outfit, los Power Gangsters. ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo lo guardo? Poné /outfit, espacio, un número que vos te acuerdes y que no tengas usado, espacio, el nombre. Ponele Power de nombre, no sé. Gang.
Y después, ¿cómo lo busco? Listo, bro. En barra usar y pones el número, hermano. Por favor, cuando salgan, mírense. Damn, bro. Esto está loquísimo, hermano. A ver, quiero ver de lejos, boludo. No, mire los Power Gangers. 5. Bro, esto se merita una foto, hermano. Es más gracioso, sí, sí. Boludo. Los Power Gangers, olvídate. Esto, una foto es épica, hermano. Damn, bro. Damn, bro. Somos los. No, no me digas, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Shit, bro. No. ¿Qué pasó? ¿Acá estoy, perra? ¡Ah! ¡Oh, shit! No. No, no, saltá, 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 saltá. Salta, bro, los salta, Gangers. Bro. Listo, para, vamos con eso, vamos. ¿Todos tienen arma? No, no, yo solo tengo para comprarme uno, Yo solo traigo como 80 balas, bro. Si no, hoy que hacemos disturbios y otro día nos calzamos, ¿entendés? Y pero vamos, la verdad es que la primera que aparecimos pisar fuerte. Ok, como tú quieras. Y guardemos la gorra, Bro, ¿y si vamos a comisaría y empezamos a dispararle a los... Vos sabés que estamos... Sí. Vamos a comisaría. No, no, ustedes saben la cantidad de policías que hay ahí. ¿Cómo les disparamos? No podemos hacer eso. Lo suficiente para matarlo, rey. Hay un solo policía, la puta bro, madre. Solo hay un poli en la city, bro. ¿Cómo va a ser uno, bro? Si ahí hay muchos ahí adentro, bro. Hay miles. Refresca, hermano. Dale, dale, subite ahí. Bro, somos los Power Gangers, bro. Ay, amigo, pará, vamos a tirar la camioneta. Este salió corriendo. El de la caballo salió corriendo. Porque vio los Power Gangers. Bajemos nada. Vamos a encontrar a alguien. Vamos a encontrar a alguien. Dale, sin sentido. Dale, bro. Bro. Mandale. Vamos a darle. A cruzar. Abajo, bro. Ay, amigo, nos cagaron a tiro. ¿Está bien? No, amigo. Se repudrió, guacho, Ay, no te la puedo creer, amigo. Justo vinimos a parar a los amarillos, amigo, nos cagaron a tiro. No, amigo, qué hijo de puta. Ay, amigo, qué leche que tenemos, amigo. ¡Nos vemos, civiles! ¡Cuídense, civiles! ¡Dos! ¡Ay, amigo! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡No te la puedo creer, amigo! Queremos secuestrar a una persona para boludear. ¿A quién secuestramos? A los vagos. Todo con AK-47 y nosotros teníamos un traje de Power Ranger y pistola, boludo. ¡Está cagado! ¡Diablos, negro! ¡Nos salió re mal, negro! Ay, amigo, no te la puedo creer, boludo. Negro, tenían hasta AK-47 con ellos, negro. Hay que pisar fuerte, dijeron, negro. Nos sentaron a todos con AK, negro. Yo no me pude ni bajar la camioneta, amigo, que me cagaron a tiro, no te la puedo creer. Yo sin armas, negro, salí corriendo y me quité la ropa de una vez. Llegó la hasta el poli, mataron con AK. Sí, negro. Mal, amigo, no le cabió nada. Ay, amigo, qué hijo de puta, no te la puedo creer. Señorita, discúlpeme. ¿Sí? Ay, aquí mi compañero, que yo no sé. Sí, sí. ¿Cómo que no sabe? No, bueno. No. No. Bueno. No, bueno, ¿qué es esto? No, a ver, espera un segundito. No toques ayúdeme, nada. Ayúdeme. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Me cuenta? Se acaba de prender un tiroteo recaliente ahí con una gente, una camacho negra con bandanas amarillas, AK-47. ¿Qué onda, boludo? Agarraron un pocotón de gente. ¿También? Como a este. ¿Eredi la quedó? Policía. ¿Eredi la quedó? Y no sé quién más era el verde. ¿Quién era el verde? Ahí te vengo a traer más heridos. Ahora lo vamos a buscar igual. Cambiate. Amigo, no, no, no traigas nada. No, no muevas nada, no muevas nada. No muevas el cuerpo. Va para allá. Se le habría roto el Megazord, pongo. Pense un salto primero. Dale como el culo. Madre mía. Ay, Dios mío.
No me jodas que se di. A ver, maestra. Ay, Dios. A ver, maestra. Para, maestro, te voy a dar la trompada, maestro. ¿Cómo está el partido? ¡God damn, bro! No estoy viendo el partido ahora mismo, maestro. No, Eddie. Somos los Power Gangsters, perra. Dale, tira. ¿Qué onda? ¿Qué onda, perro? Nada, estábamos haciendo ahí una jodita y quisimos secuestrar a uno. Y imagínate a quién era lo que quisimos secuestrar. El jefe de los vagos con todos los vagos adentro nos cagaron a tiro con un AK-47. Nosotros teníamos una escoba para disparar. Teníamos una escoba, mi compañero tenía una cuchara, el otro tenía. Tenía. El jefe. Una sopapa tenía el otro. Imagínate, bueno, una suerte. ¿Cómo estás jugando? Nos vemos, reina. Estás jugando en primera. Estás jugando en primera. Me están sangrando los ojos en este preciso momento. A mí también. Se acerca, se viene. Bueno, me presento, igual. Me presento, mi nombre es. Power Ranger Rosa. Rosa. Volvió. ¡Callate, pelotudo! Yo sigo con las letras. Ayúdame. ¡Ahí está! Olé. ¡Ey! Hay que usar esta animación. Mirá. Mira, los otros, los otros. Volvió de vuelta. El cáncer. Tribuneo, cabecea de mitad de cancha. Palermo. Gol. ¡Qué lindo, cerdo! ¡Gracias, viejo! Hay que usar esto, ¿eh? ¡Ey! Pau, Reyes Rojo. No, están todos en las últimas. Yo también. No, bueno. ¡Vamos, boquita, vamos! ¡Qué lindo, cerdo! ¡Qué lindo! ¿Qué te está remotinada, boludo? ¿What? Qué mal que los veo a los de allá. Che, ¿me ve? ¿Me escucha? Sí. No. Ripió server. Ay, amigo, qué cago de risa la concha de la lora. Se cayó el servidor. Ay, amigo, me estaba cagando de risa. Olvídate que ahora entro y seguimos haciendo disturbio. Ah, vale que sí. Igual tengo que pintar la camioneta, porque ahora que me rescato el de los... ¿Cómo se dice? El de los vagos nos dijo, nos vemos civiles, porque como me vio con la camioneta violeta, que me olvidé de pintarla, porque la iba a pintar por el coso este, pensó que éramos de los balas, amigo. Entonces viste que me dijo, nos vemos civiles, lo dijo, porque pensó que eran los balas tratando de agarrarnos. Y era un grupo de pelotudos Power Ranger ahí, tipo que no entendían una. Ay, amigo, qué hijo de puta que somos. Hey, bro. Ay, amigo. Qué hijo de puta, boludo. Qué cabrisa. A ver si puedo volver a entrar al server. Encima hay un solo poli, amigo, y el único poli que fue lo mataron. A ver si anda el server, amigo, decime que tiene que andar. God damn, bro.
No me la conté que ripió el server, amigo. No te la puedo creer, compatriota de las tinieblas. Sí, vamos a hacerla de vuelta, olvídate que la hacemos de vuelta. Pero está crasheando el juego, amigo, fuerte. Estoy viendo ahí el stream de un par. Y a todos les crasheó. God damn, bro. Una mujer que aún es una dama. Está dando el demente. Sí, amigo, justo se me crashó a mí también. Nada, boludo, estábamos ahí con los pibes, estábamos con Salchipapa, McLean, con... ¿Cómo se llama este? Con el Bro, con Charlie, con un par más. Y nos vestimos todo de Power Ranger para salir a, no sé, a flasharla, ¿entendés? Tipo, no sé, a tirotearnos. Y quisimos secuestrar a una persona en una chata. Íbamos en una chata con 6 personas, quisimos secuestrar a uno, lo bajamos y era el jefe de los vagos. Con todos los vagos nos recagaron recontra tiro con AK-47. Y justo se coso, boludo, se cayó el server, así que se habrán comido pecado. Menos yo, que justo me revivieron. Ahora que me acuerdo de eso, amigo. Se comieron todos pecados, boludo. Perdieron todas las armas menos yo y Ryan, que me curó a mí. No, amigo, la mala. Una mala leche, amigo, tipo. Quería secuestrar a uno. Era una pandilla, los cagaban a tiro y encima se caía el server. Preguntame si no somos colorados. ¿Qué onda, amigo? Qué raro, macho, ¿qué onda? Una mujer que aún es una niña. Voy a intentar reiniciando el Steam, boludo. Ay, amigo, me lo estaba subiendo mucho. Ahí me dijeron que estaba en el server piola. Amo su inocencia, amo sus errores. Sí, la tengo que ir a tunear fija, amigo. Ya, ahora entro y la tuneo. Pero mal ahí por los pibes, amigo, que perdieron todas las armas, todo, boludo. Mal ahí, una mala leche. Mal ahí, encima me la subió, amigo, porque cuando entraron a disparar me la subió porque dije, repió, la tiroteo de una. Y no, después vi que sacaron arma larga y nos carga.
No, amigo, me crashó de nuevo. ¿Te la puedo creer? No, amigo, la mala Rodríguez. Amigo, ¿te anda el server a vos? Porque intenté entrar y no entra, boludo. Bueno, gente, fue. Me parece que si no anda... Murió ahí, ¿eh? A ver, bueno, vamos a ver un par de clips mientras, boludo. ¿Hicieron clips de todo lo que hicimos? No, amigo, está caído el server, a nadie le entra, boludo. Alta paja. Si no son las 5 y media de la mañana, ¿quién va a esperar acá que esté montando? No, ya está, murió, amigo. Bueno, fue, gente. Está desgrayando duro. A ver, amigo. Último intento, gente, ¿eh? Vamos, inocencia. Amo sus errores, su primer novio, su primer amor. Creo que ahí entra, decía tu vieja cuando estabas naciendo. No entra ni a par. Me la bajo una locura. No, sí, trofeo. Bueno, fue, gente. Fue gente. Voy a hostear a alguien, boludo. Amigo, voy a hostear a el Capi, boludo. Que fue el que nos cagó a tiro. Este chabón fue el que nos cagó a tiro recién, pero le voy a hostear porque, amigo, la hizo muy bien, o sea. Nos cagó a tiro y para que no flashe que lo queríamos hacer una mala leche porque nada más queríamos secuestrar un civil, amigo, que íbamos a saber que eran ellos. Nos recagaron a tiro. ¿Dónde? Sí, gente. No puedo no cortar, boludo. Sí, ¿qué voy a hacer? Ya tengo paja encima. Mañana me tengo que levantar temprano y... Es que no puedo jugar, gente. Si podía jugar, jugaba. Pero mañana seguimos a los Power Rangers, así que estén activos mañana. Mañana no puedo. Bueno, si no es mañana, es pasado, gente. Así que estén atentos. No sé, amigo, ¿qué mierda hosteo? Hosteo al de Fatality ese. Bueno, nos vemos, gente. No es que abrió, amigo, es que recién está abierto también, pero entra y te saca. Y ya fue, amigo, ya te hace 15, 20 minutos entrando. Así que nos vemos, gente. Muchas gracias a todos, de verdad. Nos vemos pronto.